Bien, vamos a comenzar. Esta semana, en la semana 12, el tema que vamos a abordar es el de las falacias en la argumentación. Nosotros habíamos visto que dentro de los diferentes tipos textuales se encontraba el texto argumentativo. El texto argumentativo se emplea, ¿no?, para defender una postura. Pero ¿qué pasa si la postura que se defiende emplea razonamientos no válidos? En ese caso se está haciendo uso de las falacias. ¿Qué es una falacia? De acuerdo con Irving Coppi, uno de los filósofos y lógicos más conocidos, él es autor de los libros de lógica más influyentes desde mediados del siglo pasado. En el libro que vemos aquí en la pantalla, An Introduction to Logic, de 1954, indica que los lógicos usualmente utilizan el término falacia para designar errores típicos del razonamiento. Estos errores, explica Coppi, exhiben patrones reconocibles y pueden ser identificados e incluso nombrados. Pero, ¿qué es un error del razonamiento? Bien, Coppi, que es el que ven ustedes en la pantalla, refiere que nuestros argumentos contienen razones. No todas las razones son buenas razones. De la misma manera, no siempre las razones que empleamos nos llevan a la conclusión a la que llegamos. Estos casos representan errores de razonamiento y constituyen falacias. Entonces, recordemos, las falacias son argumentos cuyas razones son erradas, son errores del razonamiento. La primera falacia que vamos a ver hoy es el argumento ad hominem. Este tipo de falacia consiste en impugnar a la persona en lugar del argumento. O sea, que se ataca con argumentos por cómo viste, cómo es, cómo se ve, cómo habla. Y no se ataca la postura que esa persona defiende. Los ataques personales son contrarios a los argumentos racionales. Falacia argumento ad hominem. Aquí tenemos una persona que está reclamando. Y la falacia que emplea la otra persona es: alguien que viste tan mal no puede tener la razón. En lugar de impugnar el argumento. Primera falacia. Segunda falacia. Esta falacia se llama ad baculum. Consiste en que un argumento es válido al infundir temor. Consiste en sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, temor o en la amenaza, pero sin aportar razones. Entonces tenemos aquí, sin duda, usted elige la mejor opción y está amenazándolo, ¿no? Y el señor responde libremente de acuerdo. Tenemos dos. La primera era ad hominem, cuando se ataca a la persona y no el argumento que defiende la otra persona. Y ad baculum, que es la amenaza. Se amenaza a la otra persona. Y precisamente baculum viene de báculo, ¿no? Báculo es un bastón. Se utiliza un bastón, digamos así, o algo para amenazar. La tercera falacia se llama argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar algo que es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido demostrar que es falso. Puede ser al contrario. Se afirma que algo es falso porque hasta el momento no se ha podido demostrar lo contrario. Se basa el argumento en la falta de conocimiento y tratan de trasladar la carga de la prueba a otra persona. Ejemplo. El sol hueco
Y como no puedes probar que el sol no es hueco, entonces lo que yo digo es verdadero. Ese es el argumento ad ignorantiam. Argumento ad verecundiam. Este tipo de falacia consiste en aludir al prestigio de una persona o grupo, pero sin aportar razones. Veamos el ejemplo. Dice, como Nobel de Literatura, recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. Entonces se alude al prestigio del Nobel de Literatura, pero en un campo que no le corresponde, que es el campo de la medicina. Ese es el argumento ad verecundia, llamado también el argumento de autoridad, ¿no? La autoridad de la persona, si es famoso o no. El otro, argumento ad populum o falacia ad populum. Este tipo de falacia consiste en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente, en lugar de presentar razones. O sea, como la mayoría lo dice, debe ser bueno. Si todos lo compran, debe ser bueno. Se suele utilizar en discursos populistas en la política y en medios de comunicación. Entonces, tiene dos nombres, ad populum o ex populo. Es lo mismo. Entonces, aquí hay una persona que dice la Tierra es redonda y la otra le dice redonda, ja. Todo el mundo sabe que es plana. Entonces, todo el mundo se está diciendo que como todos tienen el mismo pensamiento, entonces es verdadero. El otro argumento es argumento ad antiquitatem. Es una falacia que consiste en hacer creer que lo correcto, verdadero, es aquello que lleva haciéndose hace muchos años, que es una tradición muy antigua. Ese es el argumento ad antiquitatem, ¿no? Apelación a la antigüedad. Bien, vemos aquí a un señor que va a quemar un gato y dice, respeto, por favor, se trata de una costumbre muy antigua. Luego tenemos la falacia ad nauseam. Este tipo de falacia consiste en convencer a alguien repitiendo el discurso constantemente. Y justamente hay un nazi, el jefe de propaganda nazi que era Joseph Goebbels, que decía lo siguiente, una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad. Una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad. Y el ejemplo que vemos es que es de noche, sin embargo, en todos los, por el rostro de las mujeres que están aquí, en todos las esquinas, no hay un aviso que dice que es de día, ¿no? Que dice lo contrario. Luego tenemos el argumento ad conditionalis. Es un tipo de falacia en la que el fundamento o prueba del argumento está condicionado. Veamos el verbo en el que se manifiesta, ¿no? La acción. Tenemos, Pepe podría ser pederasta. Podría, o sea, una condicional, ¿no? Un futuro, un pretérito, ¿no? Condicionado. Podría ser pederasta o no, pero quién sabe, ¿verdad? Y ahí está Pepe. Es una difamación. Argumento ad silencio. Este tipo de falacia consiste en hacer creer que el silencio del oponente sobre una materia indica que la ignora o que carece de evidencia. Entonces, este chico le dice, ajá, te dejé sin palabras, por lo tanto yo tengo la razón. Y no necesariamente, ¿no? Ay, me recuerdo un ejemplo que leí sobre ad silencio, que era, el profesor nunca trata de ese tema, un tema X. Seguramente no conoce ese tema, por eso no lo puede explicar. Y no necesariamente, ¿no? Es un ejemplo también de ad silencio. La falacia del falso dilema. Este tipo de falacia consiste en exponer dos opciones como únicas posibles, cuando en realidad existen más opciones alternativas. Y aquí hay un ejemplo. Están en un bar y él le dice, entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? O sea, solo hay dos opciones para esa persona. Es un falso dilema. La falacia del hombre de paja consiste en ridiculizar al oponente exagerando o tergiversando su argumento.
Se ataca un argumento que es diferente y generalmente más débil que el mejor argumento de la oposición, ¿no? Cogen de la parte débil. Entonces aquí, esta persona está vendiendo pines por la paz. Y el otro sujeto le dice, no, ¿acaso te gusta la guerra? Petición de principio o petitio principio. Petición de principio o argumento circular es una falacia en que la conclusión ya está incluida en una de las premisas. Entonces viene alguien con un libro y dice, mi libro dice la verdad porque está en el título. Entonces es circular, ¿no? No hay un otro argumento. Regresa al mismo punto de partida. La afirmación consecuente. Esa es muy interesante. Este tipo de falacia consiste en suponer que afirmando al antecedente, estamos autorizados a afirmar el consecuente. Ejemplo, si A, entonces B, B, por lo tanto A, y no necesariamente es de esa manera. Ejemplo, este hombre le ofrece un paraguas. ¿Quieres llevar un paraguas? ¿Por qué no llevas un paraguas? Y ella responde, no, gracias. Siempre que me dices que lo coja, termina lloviendo. Otro ejemplo de afirmación consecuente o de falsa consecuencia sería siempre que el gallo canta, sale el sol. Entonces, el sol sale porque el gallo canta. Y no es eso, ¿no? Sería al revés. Bien. Entonces, yo he enviado por medio del chat un documento donde está el vocabulario y también están las falacias. Todas esas falacias que hemos visto. Existen más. Sin embargo, solo vamos a ver algunas. Y en la separata ustedes tienen lo siguiente. Aparece Mafalda, ¿no? Y dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Sale reclamando. Porque te lo ordeno yo que soy tu madre, le dice la mamá de Mafalda. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Nos graduamos el mismo día, ¿o no? Más abajo se menciona que una falacia es, como señala Irving Coppi, un argumento incorrecto, pero psicológicamente persuasivo. La fuerza de una falacia reside en su carácter suasorio, el cual se debe a que tiene la apariencia de estar correctamente construido. Sin embargo, cuando lo analizamos con detenimiento, notamos que el paso de las premisas a la conclusión no es adecuado, debido a que las premisas no son pertinentes para lo que se quiere defender. Antiguamente, solía hacerse una distinción entre falacia y sofisma, con base en la intención de la persona que argumentaba. De esta manera, se decía que si quien argumentaba incorrectamente lo hacía sin la intención de mentir, entonces estábamos frente a una falacia. En cambio, si alguien formulaba un argumento consciente del engaño, entonces estábamos frente a un sofisma. Sin embargo, en la vida diaria resulta muy complicado saber si alguien argumenta incorrectamente y lo hace de manera deliberada o no. Entonces recordemos que sofisma y falacia se diferencian por la intención. Si quiero engañar, es un sofisma. Si mi intención es engañar, es un sofisma, utilizando un argumento errado. Si lo hice o dije la falacia, en este caso el argumento incorrecto, sin la intención de engañar, sería una falacia. Veamos la separata de la semana. Una sí. Respecto a las falacias. A ver, sobre todo en la falacia nominal. Por ejemplo, hay un hombre que está hablando de fidelidad. Y él dice que la fidelidad es buena, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en su vida, pues, en su vida, no, él no es una persona fiel, sino es una persona fiel a su esposa. ¿Podría considerarse eso una falacia nominal? Depende del argumento, porque si, tú dices, ¿no? Si el hombre está hablando, su argumento es defender la fidelidad, ¿cierto? Ajá. O sea, el hombre dice, la fidelidad es importante en una pareja, imagino que es sentimental, ¿no? La fidelidad es importante en una pareja, pues, a ver si me ocurre, pues consolida la relación, genera confianza y se establece un buen vínculo.
Entonces, esa es su premisa, ¿no? La fidelidad es importante porque genera confianza y ayuda a establecer un buen vínculo. Y si esa persona es infiel, entonces está contradiciendo lo que él cree con de, sobre la fidelidad. Si alguien le dice a esa persona, pero tú ¿por qué hablas de fidelidad? Si tú no respetas a tu esposa, eres infiel. Y la pregunta ¿es una falacia o no? Eso es la pregunta, ¿no? Eso no. ¿Y ustedes qué creen? ¿Es una falacia o no? Sí, es una falacia, Miss. Yo también creo que es una falacia. Pero no quiere decir que el que le digan, tú no predicas, o sea, tú predicas, pero no con tu ejemplo. Tú dices, pero no lo cumples. Pero ¿cómo podemos determinar que esa persona dice la verdad si ni él mismo lo practica? Ah, eso no se puede determinar, con los hechos nada más. Entonces, eso no se puede determinar. No es una falacia porque no lo hace con los hechos, sino lo hace pura palabra nada más. Bueno, ahí sí tendrían que preguntarle a un filósofo, porque él tiene mejores bases. Yo desde mi perspectiva de falacias en la argumentación, si aquí veo en el texto una falacia o la escucho, sería más fácil de determinar, pero si sale, por ejemplo, ahora con lo que ha sucedido, ¿no? Hace poco, que hablan tanto de la fidelidad, y dicen, sí, es importante ser fieles, y después la otra persona actúa de manera infiel, entonces, ¿está contradiciendo lo que dice o solo su actuación? Por eso su compañero dice, no es una falacia, porque está actuando y sus hechos son reales. En cambio, si una persona dice, esa persona no es fiel, entonces su argumento no es válido. Como él no es fiel, su argumento no es válido. En cambio, si yo quiero atacar el argumento, yo diría, actualmente el hombre, el ser humano, ha nacido no con el, con la premisa de ser fiel solo a una persona. A lo largo de nuestras vidas podemos tener múltiples parejas, por lo tanto, no existe el mono... ¿Cómo se llama cuando solo tiene una pareja? ¿Monogamia? La monogamia. Ese podría ser un buen argumento. En cambio, si yo le digo, pero ese, ¿cómo va a estar hablando de fidelidad? ¿No? Imagínate. Está hablando de fidelidad y él le saca la vuelta a la esposa. ¿Se nota la diferencia? Sí, sí. Uh-huh. Claro. Entonces, ¿dónde vemos? Mire, esta semana que he estado viendo el canal del Congreso, cada vez que hablan los congresistas o el presidente, utilizan una serie de falacias y al final no defienden su posición, sino atacan a las personas. Por ejemplo, hay mucho ad hominem en el Congreso. Cuando hubo la primera defensa del Consejo de Ministros, ¡wow! ¿Cómo se atacaban? Era un escenario rico para ir determinando cuáles eran las falacias. Pero es muy interesante tu ejemplo, muy, muy, muy interesante. Bien, entonces, revisen, por favor, revisen el archivo que les he enviado, porque ahí están las falacias y también están los términos que vamos a ver en el texto. Y vamos a comenzar por el primero. Es un texto cortito de Mariátegui. Yo imagino que es Aldo Mariátegui porque es el diario El Correo. ¿Qué pasó en el 2009? En el 2009 había una parlamentaria, si no me equivoco era de Puno, que se llamaba Hilaria Supa. Ella, al ser puneña y si no me equivoco hablaba otra lengua, que es el aymara, tenía interferencia al momento de hablar español, pero sí se le entendía, no es que no se le haya entendido, sí se le entendía. Y salió Marta Hildebrand, si no me equivoco. ¿Sí saben quién es Marta Hildebrand? ¿La reconocen? La lingüista. Sí, ella. La chosa. Ella es. Sí, miren, yo soy lingüista también y no me cae Marta Hildebrand. Sus libros son muy interesantes sobre lo prescriptivo, no lo que se debe hacer, pero de ahí a recoger la lengua viva, está muy distante. Y ella dijo, esa mujer, estoy repitiendo, parafraseando, ¿no?, lo que dijo. ¿Cómo es posible que una mujer que no se expresa bien, porque tiene interferencia, no es normal, es como que nosotros hablemos inglés, tenemos nuestro acento, o de repente nos equivocamos, que esa persona esté en el Congreso? Y ella siempre despectiva, ¿no? Que creo que a un periodista también le dijo,
¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿De qué universidad eres? Y le dijo una universidad particular y se burló y dijo, ah, con razón. De las hadas Siempre. peruanas. ¿Cuál habrá sido? Pero sí, siempre burlándose, ¿no? Una cosa es reflexionar, pero otra es la befa, ¿no? La burla. Le dijo a mí Y eso fue lo que. ¿Le dijo qué? su escuela, tu universidad lo fundaron aviadores, ¿por qué las Ah, algo peruanas? así, sí, me acuerdo que mencionó. Bueno. Entonces, eso fue lo que pasó y bueno, muchas personas, ¿no? La menospreciaron en el área sur. ¿Por qué? Por su forma de hablar y porque de repente no tenía tantos estudios. Entonces, el texto de aquí dice lo siguiente. Pongo el parche. No nos anima ningún ánimo peyorativo, excluyente, racista, clasista, costeñista, antiindigenista, etcétera, contra la congresista humanista Hilaria Supa. Esto que quede claro, pues lo políticamente correcto se está volviendo asfixiante en nuestro país. Y que quede claro también que más bien nos provoca pena que esta humilde mujer tenga esas carencias y no queremos hacer ninguna befa o ninguna burla hiriente con ello. Pero no se puede pagar más de 20 mil al mes y darle tanto poder y responsabilidades a quienes no están mínimamente iluminados por las luces de la cultura. Pues aquí lo que se pone realmente en debate es si es sano para el país que pueda acceder al Congreso alguien con un nivel cultural tan bajo, cuya ortografía y gramática revelan serias carencias y sin aparente ánimo de enmienda. Porque no me digan que no es evidente que Supa rara vez agarra un libro, ya que está comprobado que la gente que lee poco es la que peor escribe al estar menos familiarizada con las reglas más elementales de la redacción. Y es indiscutible que una persona con una instrucción tan elemental, siendo generosos, poco puede aportar en la elaboración de leyes, en la fiscalización de casos complejos, en la reflexión diaria de hacia dónde debe ir la nave del Estado. Texto extraído de El diario Correo, Supa no supo, columna de opinión de Aldo Mariatti. Bien, entonces, determinemos si hay o no hay una falacia. En el primer párrafo, ¿qué es lo que resalta? ¿Qué idea resalta? A ver, ¿cuál sería? Miren. La falta de luces de la cultura. Exacto, se dice, prácticamente le están diciendo a la congresista que es una mujer inculta, Ignorante. ignorante, ¿no? Eso le están diciendo. Y que por eso, como es ignorante, no merece los 20 mil soles al mes a pesar de haber sido elegida congresista, cuando sabemos que el congresista ya tiene un sueldo establecido. Entonces, como es ignorante, no merece los 20 mil soles al mes. ¡Wow! 20 mil soles al mes. Bien, No ¿qué depende más? de la cultura. Depende. O sea, sí, la cultura deja de mostrar mucho, ¿no? De la persona, pero más depende de los valores, creo yo, cuando se trata de política, puesto que hay muchos hombres estudiados, ¿no? Con títulos y etcétera, etcétera, y al final también no hacen nada y ganan un sueldo, pues igual, ¿no? Y más antes entran Corrupción. en corrupción. Entonces, Claro, la por ejemplo, cultura no ese determina argumento que has que alguien lo hace. utilizado. Continúa, continúa, te interrumpí, disculpa. O sea, la cultura es un punto, pero no es determinante para ser un congresista que, o sea, los valores pueden hacer más tal vez que unos títulos, ¿no? Universitarios. Claro, ese argumento que has utilizado está perfecto. Con ese sí se podría demostrar, decir que otros funcionarios con mejor nivel de cultura, pero sin valores, han caído en la corrupción. Podría ser utilizado. Y alguien te podría refutar, pero hay muchos también que no tienen cultura,
Y también ha caído en la corrupción. Entonces no se comprueba. Ejemplo, había una congresista, Beteta, ¿se acuerdan? Ella tiene un discurso muy conocido porque no se entendía. Quiso decirles algo a los estudiantes y no se entendía absolutamente nada. Entonces, poca cultura y corrupción. Entonces, no necesariamente es que nos vamos a un bando o a otro. Siempre va a haber un argumento, siempre va a haber un argumento para refutar. Siempre, siempre. No, pero en todo caso, o sea, el hecho es de que existe tanto el uno como el otro, estaría afirmando que la cultura no es un punto determinante para ser, pues, un buen congresista. Exacto, exacto. Muy bien. Esa sería una buena deducción, ¿no?, a partir de los argumentos. Entonces, se le está diciendo a Hilaria Supa que es una mujer sin cultura y por eso no merece los 20.000 soles de congresista al mes. Luego, se menciona que tiene un nivel de cultura bajo, ortografía y gramática con carencias, no le interesa enmendar, ¿no?, su poco conocimiento de las reglas de ortografía o gramática, y que por eso poco puede aportar en la elaboración de leyes. O sea, la experiencia de la señora, no se sabe en qué habrá trabajado, de repente ha trabajado con, no sé, con algún grupo en específico y podría aportar, pero para Aldo Mariátegui no puede aportar nada. Sería ¿cómo se llama? Sus ideas. Creo que Susi sí presentó proyectos mejores, porque ella, muy inteligente, contrató bastantes asesores. A pesar de que no tenía mucha cultura, ¿no? Exacto. Bueno, entonces dice aquí que no podría aportar. ¿Por qué? Porque es inculta. ¿Qué tipo de falacia es? Está clarito. Ad hominem. Ad hominem, ¿no? Falacia contra el hombre, ad hominem. Ad hominem. Listo, ya tenemos la primera, estaba fácil, ad hominem. Veamos la siguiente. Esta menciona que en dos tweets, Trump pareció reaccionar a una información publicada por la revista Político, que citó a fuentes de inteligencia estadounidenses y afirmó que el gobierno iraní se plantea asesinar a la embajadora de Estados Unidos en Sudáfrica, Lana Marks. Ajá. Entonces, aquí hay un bulo, ¿no? Bueno, información que el gobierno iraní plantea asesinar al embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, Lana Marks. Entonces, según informaciones de prensa, Irán podría estar planeando un asesinato u otro ataque contra Estados Unidos como represalia por el asesinato del líder terrorista Qasem Soleimani, escribió Trump, dice, cualquier ataque de Irán en cualquier forma contra los Estados Unidos tendrá como consecuencia un ataque a Irán que será 1000 veces mayor en magnitud. Ahí puso su cuota de, como si fuese, Donald Trump, como si fuese una pelea callejera, ¿no? Te veo la salida, si haces algo, te veo la salida, ya vas a ver, ¿no? Cualquier ataque de Irán en cualquier forma contra los Estados Unidos tendrá como consecuencia un ataque a Irán que será 1000 veces mayor en magnitud. ¿Cuál será el o la falacia? A ver, revisen el PDF que les he enviado. Falacia de A. ¿Cómo? Falacia de ad baculum. La de ad baculum es de amenaza, ¿no? Cuando te amenazan. Si no lo haces, vas a ver. Claro, es ad baculum. Entonces vamos a escribir aquí. Ad baculum. La falacia de la amenaza. Ad baculum. Pero, o sea,
Realmente Estados Unidos tiene la capacidad de atacar 1.000 veces de mayor magnitud a Irán. ¿Por qué sería vacuno? Eso sí, sí podría ser verdad. Claro, eso sí es verdad. A lo que vamos es que la amenaza, en lugar de decir, por ejemplo, Estados Unidos no tiene relación con el atentado que sufrió Qasem Soleimani y nos desvinculamos totalmente de esa trágica muerte. Versus, si es que tú me atacas, Irán, te vas a arrepentir, porque si no, nosotros te vamos a atacar 1.000 veces más. 1.000 veces en mayor magnitud. O sea, la respuesta, me refiero a la respuesta de Trump no es que sea mentira, una falacia no es una mentira, sino la falacia es un razonamiento no válido como argumento no sería válido. A eso voy, por eso sería el báculo. O sea, la respuesta de Trump, en lugar de desmentir, o en lugar de ser más diplomático, esa falacia podría transformarse de forma más diplomática, pero él pues ha utilizado la falacia ad baculum, que es la amenaza. O te portas bien o te vas a arrepentir porque te vamos a atacar 1.000 veces mejor, 1.000 veces en mayor magnitud. No sé si me dejé entender. ¿No? ¿No se entendió? Sí, más o menos. Yo Más o voy menos. por lo mismo que o sea, no consta la información. O sea, Claro. entonces no sería una como que una mala información, más va por náusea, náusea. Ya, si fuese ad nauseam, quiere decir, tendría que de repente modificar esta parte. En vez de una información publicada, sería algo así. En dos tweets, Trump pareció reaccionar a la publicación de todos los medios periodísticos del mundo. Entonces, ya todos los medios periodísticos quiere decir que la noticia está en Perú, en China, en Irán, en Estados Unidos, en todo, por todas partes. Por todas partes. Entonces, tanto es así que él se la cree. Ah, sí, es verdad que no, que van a matar al embajador. Pero es solo una información publicada y no por todas las revistas, sino por una sola revista. Por lo tanto, no sería ad nauseam. En cambio, lo que les había mencionado, Trump lo que ha hecho es, vio la información y reaccionó directamente. Dijo, si Irán ataca, se van a arrepentir, ¿eh? Porque los vamos a atacar 1.000 veces más en magnitud. Se está respondiendo con una amenaza. Cuando se emplea una amenaza en vez de un argumento fuerte y sólido, entonces se utiliza una falacia ad baculum. No es que sea mentira, sino que el razonamiento no sería el adecuado. Él podría amenazar, pero utilizando un argumento válido. Por ejemplo, decir, de acuerdo con nuestras fuentes de inteligencia, tenemos el dato de la embajadora en Sudáfrica, Lana Marx, tiene una amenaza de muerte de parte del gobierno iraní en consecuencia por esto. Si él pusiese todo esto como argumentos, sí podría utilizar la defensa, pero él simplemente está amenazando. Por eso no es un argumento válido. En el texto C dice lo siguiente: Monseñor nos comentaba en su conferencia. Las mujeres que toman anticonceptivos son literalmente violadas por los esposos porque el varón no se preocupa en un posible embarazo, en la llegada de un niño. Simplemente tiene un objeto en su casa con el cual satisfacerse. El 89% de violencia familiar se da en mujeres que consumen anticonceptivos. Más del 90% de enamoradas que toman anticonceptivos no se casan con el varón con el que tienen relaciones. La anticoncepción ha venido a destruir a la mujer. ¿Quién dijo estas polémicas declaraciones? Neldi Mendoza. Recién, el 4 de marzo de 2021. Las polémicas palabras de la candidata de la plancha de López Aliaga. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Lo que ha dicho. Veamos. Según Neldi. Esta señora,
Y estaré en el poder entonces, si ha sido del 2021. ¿No sería no, todavía. Al contrario? Ah, ¿cómo así? A ver. O sea, porque acá dice las mujeres que toman anticonceptivos son, o sea, las que más sufren abuso familiar. Ya. Pero vamos por partes, vamos por partes. Hay, primero. Hay un tipo de feminismo ahí, escondido. Sí. Y en el texto se puede ver que está como diciendo que hay cierto machismo porque dicen que las obligan a tomar los anticonceptivos. Yo estoy confundida. El feminismo y... Primero, ¿qué es el feminismo para ustedes? Yo tengo mi propia concepción de feminismo. O sea, primero, ¿cuál sería el feminismo? Hay varios tipos de feminismo. Ese es el problema. ¿Cuál sería? O sea, ¿cuál es el...? Porque hay uno que es el que recién surgió, no, el primero, que era el de Simón, ¿no? De Bouvier, por ejemplo, que buscaba la paridad. Y después ya surgieron otros que por ahí se desvían un poquito, pero lo que yo entiendo, ¿no? O sea, donde he leído, es que el feminismo busca la igualdad de oportunidades y de responsabilidades. No sé... Sé que en Brismo es lo contrario. Yo más voy por el hecho de que la congresista, a ver, no sé si es congresista, está tratando de poner a la mujer, pues, está tratando, como quien dice, de elevar a la mujer, o sea, de dejar, de, ¿cómo diría?, hacerle ver que lo que está haciendo es algo incorrecto y por lo tanto está sufriendo machismo, ¿no? Entonces hay un tipo de feminismo. ¿Como victimización? Algo así, victimizando a la mujer para no ponerle un grado más alto, se puede decir, o defenderla en todo caso. ¿Cuál será la intención? Vamos a, eso no se puede determinar, ¿no? A menos que ella lo diga, porque es muy difícil de determinar. Pero aquí hay algo que yo quería resaltar, que en las sí, palabras de los porcentajes, porque ahí dice 89% de la célula familiar. Y además no dice de dónde, ¿no? ¿De dónde? Sí. ¿De dónde ha sacado eso de su encuesta personal, ¿no? Pero mira, ella está diciendo que el monseñor les ha comentado esto. O sea, no son sus propias palabras, ¿no? Que el monseñor, y no se sabe qué monseñor. Monseñor. ¿Será Cipriani, monseñor? Ah, no, es el cardenal, ¿no? Disculpen, él es cardenal, no me acordaba. A ver, monseñor nos comentaba en su conferencia que, y ahí viene la idea, las mujeres que toman anticonceptivos son literalmente violadas por los esposos, porque el varón no se preocupa en un posible embarazo, en la llegada de un hijo. Simplemente tiene un objeto en casa con el cual satisfacerse. Y luego menciona, el 89% de la violencia familiar se da en mujeres que consumen anticonceptivos. Aquí parece haber dos falacias. No sé si ya las han detectado. Miren, dicen, el 89% de violencia familiar se da en mujeres que consumen anticonceptivos. ¿Qué está dando a entender? Que el consumir anticonceptivos genera violencia familiar. Violencia. Por ahí yo voy, ¿no? O sea que porque alguien consume anticonceptivos, puede ser víctima de violencia. Más del 90% de enamoradas que toman anticonceptivos no se casan con el varón. Ah, o sea que no se casan, o sea, yo de repente tomo anticonceptivos y no me voy a casar. No me he casado con mi enamorado porque tomé anticonceptivos. Por ahí puede haber una falacia. La anticoncepción ha venido a destruir a la mujer. A ver. ¿Cuáles serían entonces las falacias? Yo creo que una falacia sí determinante es la anticoncepción ha venido a destruir a la mujer. Eso sí, de ley. ¿Eh? No. ¿Y esta conclusión deriva de las falacias anteriores? Por eso una falacia es el resultado pues de falacia premisas falsas. Ad ignorancia. Perdón, ignorancia. No sé, sí, yo digo ignorancia. No sé, porque dice que al final de la TET cambió a, ¿no? Se fue debilitando. Yo aprendí a decir ignorantiam, pero está bien si dicen cómo se lee, porque estamos hablando español, ¿no? Ignorantiam, antiquitate, no, normal, no hay problema. Entonces, puede ser
ad ignorantiam. ¿Por qué? Porque no se ha comprobado lo contrario. ¿Por eso? Ya, y cuando hacen mención al monseñor, el monseñor nos ha comentado acerca de los anticonceptivos. Sí, porque para el monseñor de pruebas, o sea, mencionan al monseñor y también te dan como porcentajes, pero no te dicen de dónde lo han sacado. Ya, sí, está bien. Entonces podría ser una ad ignorancia, porque no se ha demostrado lo contrario. Pero yo me adverecundian, ya. ¿Por qué adverecundian? Porque toma como cierto lo que dice el monseñor, pues. Exacto. O sea, tiene la letra. Apelan a la autoridad religiosa para validar un argumento que no tiene sustento, ¿no? Tiene sentido todo, pero como que no son las únicas causas o determinantes donde podrían hablar de la mujer. Es mucho más complejo de que solamente requiere de los anticonceptivos. Pero sí tiene, por ejemplo, los datos son, bueno, desde mi experiencia son casi reales. Sobre todo los, ¿cómo se llama? Los porcentajes. Pero yo también podría decir, el 89% de la violencia familiar se da en mujeres que desayunan. No, o sea, me refiero a que yo no estoy validando esto, sino que sí, ¿no? Bajo una experiencia, pues. No significa que lo que yo diga sea algo determinante. Pero sí. Pero, claro, yo voy al peso del argumento. ¿Qué tan fuerte sería un argumento como el 89% de la violencia se da en mujeres que no desayunan, que no desayunan? Por eso el no desayunar es por eso el desayunar es importante. Si no desayunas te puede pasar esto, ¿no? De repente no digo la consecuencia, pero doy las premisas como para que se deduzca la consecuencia. Lo que pasa es que en la vida, sobre todo bíblica, ¿no? Religiosa, porque está mencionado el monseñor, cuando hablamos de relaciones sexuales o matrimonio, se habla como algo muy sagrado, ¿no? Una unión tan sagrada que no se ve una simple satisfacción. Entonces, por una parte se entiende ya que la sociedad, ¿no?, está cambiando la manera de ver las relaciones sexuales y los matrimonios. Claro, pero ahí sí hay que tener cuidado porque eso es según la visión religiosa. Y recordemos que el Estado, por ejemplo, es laico. O sea, ese argumento del monseñor se cae cuando viene otra persona y dice, pero yo no soy católica. O sea, puede ser válido dentro de la religión católica, ¿no? Tal vez algunos preceptos que todos aceptan. O de los cristianos en general, ¿no? Porque siguen preceptos que aparecen en la Biblia. Pero viene otra persona de otra religión, o de repente sin religión, y te dice, eso no aplica en mí. Entonces, todo tiene un punto límite también, ¿no? Dentro de lo que creen, sí podría ser. Para la libertad del individuo, o sea, el individuo puede creer o no creer que se le dé la gana. Exacto. Bien, entonces tenemos la primera, adverecundian, porque se hace referencia al monseñor. Cuando se hablan de anticonceptivos y de repente de violencia familiar, podría buscarse otro referente, ¿no? Anticonceptivo, yo no sé, valoraría más la opinión de un médico, ¿no? Y si es de violencia familiar, probablemente de algún psicólogo social, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se ve? Adverecundia y nada más. ¿Puede ser afirmación consecuente? ¿Qué dicen? Profesora, una pregunta. En caso de no tener, como usted dice, estos porcentajes, no estar basados en una en algo, pues, creíble, ¿no? Como, por ejemplo, usted lo dice, en un psicólogo social, etcétera. También podría ser una falacia, ¿no? O, por último, una falta de información. Sí, podría ser una falacia dependiendo de cuál sea el argumento. Es que aquí no lo estamos viendo, pero cuando tenemos un argumento, creo que lo vimos la semana pasada, cuando tenemos un texto argumentativo, tenemos una tesis y tenemos una idea principal. ¿Cuál es la tesis que yo veo aquí del monseñor? Que el uso de anticonceptivos es negativo en las mujeres. Esa es su tesis. ¿Cuáles son sus argumentos? Lo digo entre comillas, porque son falacias, que son literalmente violadas y utilizan anticonceptivos, dado que el hombre no se preocupa por, no piensen que va a tener un hijo, solo son objetos para, las mujeres son objetos para sus esposos. Otro, que hay un alto porcentaje de violencia familiar en mujeres que consumen anticonceptivos. Otro,
las mujeres no se casan con los hombres con los que usan anticonceptivos. Esos argumentos. Pero esos argumentos se caen porque son de afirmación consecuente. Recordemos, ¿se acuerdan qué era? Esa falacia debe estar por acá. Aquí está, afirmación consecuente. Suponer que afirmando al antecedente estamos autorizados a afirmar al consecuente. Y el ejemplo que les había dado era, si el gallo canta, o si sale el sol al cantar el gallo, entonces el sol sale porque el gallo canta. Sí, Hacen perdón. sí, afirmación consecuente, sí. Si es que la mujer utiliza anticonceptivos, entonces sucede esto, esto, esto. Y al contrario, utilizar anticonceptivos causa destruir a la mujer. Otra más causa, no solamente el anticonceptivo. Entonces sería afirmación. Afirmación. Hay dos palabras. Dos falacias en una. Puede haber más, ¿ah? Consecuente. Yo sé que de repente si es que lo ven eso con un filósofo voy a encontrar muchísimas más, porque hay más de 40 tipos de falacia. Confidente iba a poner. Consecuente. Bueno, me voy a poner cons nada más. No puedo escribir, se me dificulta mucho. Consecuente. Bien, veamos la siguiente. La letra. Ah, ya no hay más, ¿no? Ah, sí, hay una más. La letra E. Es una historieta. Veamos. Dice así. Texto E. ¿Por qué la mataste? ¿Qué mal te había hecho esta pobre hormiguita? Aquí está la hormiguita. Es triste, pero a ciertos bichos no hay más remedios que matarlos. Y si vos pensás lo contrario, ¿por qué comes pollo o pescado o carne? Se quedó sin palabras. A los buenos nos tienen agarrados con ese maldito argumento. Entonces, Mafalda dejó sin palabras a su amigo y él se fue enojado. Argumento en silencio. Claro, ¿no? sería, ¿no? Sería. A silencio o ad silencio. Sí, silencio. Ese argumento ad silencio se puede utilizar con la frase el que calla otorga, ¿no? Que no siempre es el que calla otorga. Simplemente de repente está ignorando lo que quiere decir la otra persona. Ah, por ignorante no pierdo su tiempo. Puede ser. Bien, entonces ha sido un ejercicio bastante interesante, ¿no? Sobre todo este del el más polémico, ¿no? El del monseñor. Ha sido muy, muy interesante. Ahora vamos a ver un texto un poco largo y vamos a ir analizando párrafo por párrafo. Así que tengan a la mano el PDF que les he mandado para que me digan si es que encuentran alguna falacia y de qué tipo es. Comenzamos. Dice así: quiero felicitar a los miembros del Tribunal Constitucional del Perú por haber rechazado un fallo que los honra. La solicitud de los animalistas que pedían prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos en nuestro país. Es verdad que esta sentencia se alcanzó a duras penas, 4 votos contra 3. Pero por el momento, y espero que este momento dure un buen tiempo, los enemigos de la fiesta, que son pocos entre los peruanos, pero eso sí, bien fanáticos, cesarán en sus intentos de poner fin a un espectáculo que forma parte esencial de la cultura peruana desde que éste existe. Es decir, desde el instante preciso en que, luego de una lucha feroz, ambas vertientes de nuestra tradición, la española y la prehispánica, se fundieron en una sola y que pronto cumplirá 5 siglos de existencia. Primer párrafo. ¿Cuál es la idea que se menciona? Ese es un texto de Vargas Llosa. ¿Cuál es la idea que se menciona? La postura del autor. Que están intentando como detener la corrida de toros. Exacto.
Entonces, ¿están intentando, pero lo han conseguido o no? No. No lo han conseguido. Entonces, ¿se nota que el autor está a favor o en contra de la corrida de toros y pelea de gallos? A favor. Está a favor, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un más. Está a favor. Porque es parte esencial de la cultura peruana. Según él, es parte esencial de la cultura peruana. Es parte de la cultura, es una tradición. Después dice, lo que está, ¿no? Es parte de la tradición, la española y la prehispánica, y así comienza justificando, ¿no? 5 siglos de existencia, ¿cómo es posible que se quiera acabar con una tradición de 5 siglos de existencia? Ya, ¿cuál es la falacia? Falacia, ad antiquitatem. Ad antiquitatem, ¿no? A la antigüedad. Entonces, hagan allí un... No puedo escribir. A ver, voy a colocar en el chat de amarillo. Amarillo. Ad antiquitatem. ¿Cuál es la ad antiquitatem? Apelación o apelar a la antigüedad de una costumbre para decir que está correcta. Pero hay más, en el primer párrafo también aparece algo. Esas personas que se enfrentan, ¿no?, a lo de las corridas de toros son los animalistas. Los animalistas defienden la vida, ¿no? Que no haya sufrimiento, no haya crueldad contra los animales. ¿Qué es lo que dice de los animalistas? ¿Qué es lo que dice? A ver, en el primer párrafo. ¿Encontraron? Está arriba de la segunda línea amarilla. Los animalistas que pedían prohibir las corridas de toros y peleas de gallos en nuestro país. Es verdad que esta sentencia alcanzó a duras penas 4-3, pero por el momento, y espero que en este momento dure un buen tiempo, los enemigos de la fiesta, que son pocos entre los peruanos, pero eso sí, bien fanáticos, cesarán esos intentos de poner fin a un espectáculo que forma parte esencial de la cultura peruana. Cuando él tacha de fanáticos y de enemigos de la fiesta, ¿qué falacia está empleando? Ad hominem. Ad hominem, exacto. Está empleando la falacia ad hominem. Por aquí voy a escribirlo. Ad hominem. Porque no está atacando el argumento, sino a las personas. Listo. Entonces tenemos dos. Ad antiquitatem y ad hominem. Veamos el segundo párrafo. De repente se repiten las falacias. Veamos. La astucia de los animalistas los llevó a identificar las corridas de toros y la pelea de gallos como dos manifestaciones de la crueldad contra los animales. Una viveza criolla típicamente deshonesta, pues acerca cosas que son muy distintas, aunque en ninguna de ellas haya razón para prohibirlas. A mí, por ejemplo, aunque he asistido en el Perú a algunas galleras, la verdad es que ese espectáculo nunca me interesó. Y que en efecto, hasta me desagradó por su violencia manifiesta. Pero reconozco que tiene una vieja tradición en la cultura peruana. El más hermoso cuento de Abraham Valdelomar describe en tonos épicos la historia de un gallo peleador y que está bien enraizada, sobre todo en la región costeña. Pero de ahí a prohibirlas hay un paso demasiado largo para mi espíritu democrático y liberal. Nadie está obligado a asistir ni a llevar a su familia a una corrida de toros o a una gallera. Cuando se habla que es una tradición también, la pelea de gallos es una tradición en la cultura peruana, estaríamos haciendo referencia al mismo ad antiquitatem. Pero hay algo que quería que ustedes me digan. Fíjense cuando hace referencia a Abraham Valdelomar. Dice, el más hermoso cuento de Abraham Valdelomar, el escritor, ¿no? ¿Qué escribió Abraham Valdelomar sobre la pelea de gallos?
Caballero El Carmelo. caballero Carmelo. El caballero Carmelo. No todos hemos leído ese cuento en el colegio. Abraham Valdelomar describe en tonos épicos la historia de un gallo peleador y que está bien enraizada, sobre todo en la región costeña. Pero de ahí a prohibirlas hay un paso demasiado largo para mi espíritu democrático y liberal. Nadie está obligado a asistir ni a llevar a su familia una corrida de toros o una gallera. ¿Reconocen alguna falacia por aquí? Sí, falacia, pero es apelando a la persona, ¿cómo se llama? La falacia de autoridad, tiene un nombre ah, en no, latín, no, ¿cuál es? Falacia ¿Cuál? Que apela a un artista o un literato. Ah, ok. A ver, ¿cómo se llama esa falacia? Comienza con V. Verecum. 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 Verecundiam. Verecundiam. Ad verecundiam. Claro, ahí está haciendo, entonces, uso de Abraham Valdelomar, que solo escribió un libro, nada más, pero él, no sé si la intención de Abraham Valdelomar al escribir su cuento habrá sido defender la pelea de gallos. De repente solo describió algo que pasó en su vida, ¿no? Yo diría también que cuando dice tonos épicos de la historia de un gallo, no es cierto, porque el libro gira en torno más a tonos nostálgicos de la historia de un gallo peleador. Claro, más bien se pone triste, ¿no? Cuando muere. Y recuerdo, si no me equivoco, que no quería que pelee la última. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan el cuento. Si no sí, me equivoco, claro, no quería que peleara. Exacto. Porque estaba muy viejito. Y bueno, el otro, el gallo seco, creo que era. No me acuerdo bien. Creo que era el gallo seco. El que se inventó. Ajiseco. Bueno, el ajiseco era, sí. Bien, entonces es ¿at qué? Verecundia, ¿no? Verecundia. Ay, qué difícil, cundia. Parece letra árabe. Parece una letra árabe. Ad verecundiam. Ya tenemos dos. Pero vean, solo en dos párrafos, ¿cuántas falacias que diga ha empleado este señor Vargas Llosa? ¿Se imaginan cuántas falacias empleará en sus discursos políticos? Sería interesante, como es buen escritor, sabe utilizar esos recursos. Veamos la siguiente. A diferencia de los toros, las peleas de gallos no forman parte de las bellas artes, ni tienen esa remontísima tradición cuyos orígenes míticos se pierden en el fondo de los tiempos, asentada principalmente en el área del Mediterráneo. No pretendo rebajar en modo alguno el fervor con que los aficionados y practicantes dedican su tiempo y su cuidado a entrenar a sus gallos, enseñándoles a atacar y a defenderse, ni el empeño con que gracias a sus esfuerzos, a menudo heroicos, sobreviven las galleras. Pero las peleas de gallos, aunque tienen una larga historia que, por ejemplo, en Europa tuvo en Inglaterra poco menos que su época de oro, cuando yo llegué a Londres en los años 60 del siglo pasado, todavía sobrevivían en algunos pubs carteles que las recordaban. Son un deporte violento, en el que los seres humanos no participan directamente ni ha generado aquella riquísima huella en todas las ramas de la cultura, como ocurre con la fiesta taurina. ¿Aquí qué resalta? Hay una idea que resalta, no necesariamente una falacia, pero sí una idea que resalta. ¿Cuál sería? Está diciendo que él no está de acuerdo, ya lo había dicho antes, con las peleas de gallos porque son un deporte violento y no están a la altura de las corridas de toros. Seguimos. Dice así: las galleras se parecen mucho más a un ring de box que a un coso taurino. Este es un escenario muy parecido con una sala de conciertos o un tablado de un ballet. Y, en última instancia, al rincón donde los poetas escriben sus poemas o al taller donde los escultores y pintores fraguan sus creaciones.
Y al igual que en las otras ramas de la cultura, una corrida puede cambiar la vida de las gentes, como una función teatral o un libro o un cuadro. Yo lo pensaba hace pocos días, visitando el bellísimo museo dedicado a las esculturas de Chillida, en las afueras de San Sebastián. Chillida Lecu era el nombre del museo. Era un día deslumbrante, de cielo azul y sol pleno, sin una sola nube, y sus formidables creaciones de acero o piedra, tan bien distribuidas en el parque, parecían moverse, hervir, vivir con plenitud devoradora. Entonces pensé en aquellos momentos prodigiosos que suelen suceder en las plazas de toros, cuando de un modo misterioso el toro y el torero alcanzan una complicidad inexplicable, como si el diestro y el animal hubieran establecido un pacto de honor para rozar la muerte sin hollarla. Hollarla quiere decir sin pisarla. Mostrar la vida en todo su extraordinario esplendor y recordarnos al mismo tiempo su fugacidad. Esa paradoja en la que vivimos, como el torero nos muestra en una buena faena que lo hermosa que es la vida depende en gran parte de su precariedad, de ese pequeño tránsito en que ella puede desaparecer tragada por la muerte. Por eso, ningún otro espectáculo como la fiesta representa la condición humana con más belleza y agonía. ¿Aquí hay alguna falacia? ¿Reconocen alguna? No hay, ¿no? No hay. Vamos a pasar a la siguiente. Dice así: esta es la razón porque la presencia taurina es visible en tantas manifestaciones artísticas y literarias, sin duda, y también porque ella ha sido capaz de llegar a seducir vastos públicos de otros orígenes, como es el caso en el Perú de la población campesina. Los toros están enraizados en casi todos los sectores sociales, pero sobre todo han calado en los sectores indígenas, donde difícilmente se puede concebir una fiesta patronal en una comunidad sin una corrida de toros. Y por eso las plazas de toros más antiguas de América del Sur están en los pueblos de Cajamarca, el departamento más taurino del Perú. Me parece una idea magnífica que ambas aficiones, la campesina y la urbana, se unifiquen y dejen de lado su ignorancia recíproca, como ocurría hasta hace poco. Yo recuerdo haber leído en mi adolescencia El Jaguar Fiesta de José María Arguedas y haberme sorprendido mucho de que aquella corrida en torno a la cual gira la novela sucediera en la sierra. Hasta entonces ignoraba que los toros eran un ingrediente central de las celebraciones populares en los Andes. Hasta aquí. ¿Cuál sería el o la falacia? La falacia, ¿cuál sería? Vean en lo que es subrayado o resaltado. Populum. Ad populum, claro. ¿Por qué? Porque se hace referencia a que es una costumbre aceptada por el pueblo. Ajá, Entonces, pela que la población lo ve como algo normal y que todos deberíamos verlos. y que no puede existir una, que no podía existir una, Una dependencia, hay una dependencia. o sea, sí había una dependencia, pero era, hay una fiesta patronal, me refería a la fiesta, no podía haber una fiesta patronal sin corrida de toros. Entonces aquí sería ad populum, ¿no? La mayoría lo acepta, así que debe ser bueno. Ad populum. Populum. Y aquí también hay otra, cuando Perecundia, dice Verecundia por hacer referencia a Arguedas, ¿no? Claro. Aunque sí podría ser Verecundia, ¿no? Porque él dice aquí que recién cuando leyó el libro se dio cuenta que la corrida de toros eran importantes en los Andes. Sí podría ser ad Verecundia, vamos a colocar. Ad Verecundia. Cundia.
Bien, continuamos. Dice así, la campaña contra la fiesta de los toros no va a prosperar, pese al empeño que han puesto en ello los fanáticos animalistas. Francia fue el primer país que declaró la tauromaquia un bien cultural nacional, y ahora España ha blindado también las corridas contra sus adversarios. En América Latina, pese a las primeras victorias que obtuvieron los enemigos de las corridas, sorprendiendo a los tribunales, ahora se va retrocediendo ante las victorias judiciales, como en Ecuador. Lo sean solo a medias, pues en este país donde había ferias taurinas célebres, ahora como en Portugal, se ha optado por una fiesta coja y manca, pues se prohíbe matar a los toros. Pero en Bogotá se ha ganado la partida en toda la línea, y ojalá sea por mucho tiempo. Porque detrás de la prohibición de las corridas hay algo mucho más grave y siniestro que aquella compasión por los animales, que es el pretexto que utilizan los antitaurinos para combatir a las corridas. Es la falta de respeto, para no decir el desprecio por la libertad. La misma cerrazón mental que llevó a los inquisidores a prohibir las novelas durante los 3 siglos coloniales en América Hispana, con el pretexto de no llenar la cabeza de los indígenas con patrañas. El origen de todas las censuras que persiguen domesticar el pensamiento y la libre elección de los ciudadanos. Por eso, el fallo de los jueces del Tribunal Constitucional del Perú hay que celebrarlo no como un episodio local, sino como una victoria de la democracia y de la libertad contra sus tradicionales enemigos. Bien. ¿Encontraron algún otro o ya no? Lo último me parece un argumento, no decirlo, una tontería. Disculpe la expresión. El apelo, bueno, a la costumbre. A ver, ¿cómo podríamos...? A ver. Es más, o sea, te quiere convencer dándote a entender que si estás en contra de la corrida de los toros, estás en contra de la democracia. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Se dan cuenta que es el mismo argumento que utilizó en el mensaje que dio el año pasado, antes de las elecciones. Se parece, ¿no? Sí, se parece. Si no es, ¿cómo se le llamaba cuando solo te daban dos opciones? Cuando te daban dos opciones nada más, y si no aceptabas una, solo te quedaba la otra. ¿Se acuerdan qué falacia era? El falso. ¿Se encontraron? Dilema. El falso dilema. Si estás en contra de la corrida de toros, entonces estás en contra de la democracia. O estás a favor de la corrida de toros, o eres antidemocrático. Dos opciones. El falso dilema. Entonces aquí, no está, no, o sea, es para deducir, pero no está tan claro, digamos así, no es expreso, pero sí se podría hablar de un falso dilema. Voy a separar con los inquisidores. Sí, hubo un texto que leímos, ¿se acuerdan? Fue hace 3 o 4 semanas donde se mencionaba que los inquisidores habían prohibido que lleguen novelas a América del Sur porque esas novelas podían dar ideas de sublevación a los latinoamericanos, ¿no? En ese tiempo las colonias, y por eso estaban prohibidos. Pero bueno, es la comparación, ¿no?, de Vargas Llosa. Ya lo conocemos también a Vargas Llosa. Así que tenemos la primera pregunta. Básicamente, Mario Vargas Llosa tiene la intención de que honrar a los miembros del Tribunal Constitucional peruano por ratificar la constitucionalidad de las corridas de toros y peleas de gallos. B, celebrar la legalidad que el Tribunal Constitucional peruano le otorgó a los espectáculos ancestrales de corridas de toros y peleas de gallos. C, rememorar la larga tradición que poseen espectáculos culturales como las corridas de toros y las peleas de gallos en el Perú y en todo el mundo. O de humillar públicamente a los animalistas, enemigos de la fiesta, que interpusieron una demanda contra las corridas de toros y peleas de gallos. Honrar, celebrar, rememorar o humillar. ¿Cuál es la intención?
¿Alguna opción? Entre Ninguna la de y la de mis, entre la y la de. entre la A y la D. Humillar públicamente a los animalistas. Bueno, la D no creo que sea porque cuando se habla de humillar es utilizar términos que pueden ser peyorativos o argumentos que dañen la imagen. Sin embargo, él solamente los llamó de fanáticos. Pero Lo también dijo. lo compara con inquisidores y también. También, ¿no? Son incómodos inquisidores, ¿no? Antidemocráticos. Entonces, no. Pero la intención, en este caso, sería la intención principal. ¿Por qué él es que escribe tan largo el texto? ¿Para qué? ¿Para atacar a los animalistas? A favor de la correcto. Claro, aquí está, mira. Quiero felicitar a los miembros del Tribunal Constitucional del Perú por haber rechazado en un fallo que los honra la solicitud de los animalistas que pedían prohibir la corrida de toros y peleas de gallos en nuestro país. Me quiere felicitar. Entonces, si quiere felicitar, ¿cuál sería la opción? Ah, milagro. La A, honrar. Se les va a poner medallas. Es la B, celebrar. Felicitar es celebrar. Sería la letra B. Bien. Uno. Le Sí. otorgó, dice ahí mismo, pero ya tenía, o sea, no le otorgó nada. O sea, ya había esa costumbre, estaba en el Perú, ya estaba libre. ¿Cuál? ¿Aquí? No, en la clave. ¿En la clave? Dice celebrar ¿Celebrar? que el Tribunal Constitucional peruano le otorgó a los espectáculos ancestrales. Bueno, ya tenían Ah, legitimidad. cierto, ¿no? ¿Verdad, no? Honrar. Claro, tienes razón. Honrar a los miembros del tribunal, sí, porque él quería felicitarlos por esa labor. Lo que Por hizo. ratificar la constitucional. Claro. Sí, tienes razón. Vamos a cambiar. Sería entonces la letra A. Vamos a colocar. No se ve. Ahora sí. Listo. Entonces, uno, avión. Uno, avión. Veamos la segunda. Tal como se usa en el texto, el término astucia connota cuando menciona que los animalistas están haciendo uso del término crueldad y dice, esta es una viveza criolla, es una astucia. Es la astucia de los animalistas, porque son cosas distintas. Cuando hace referencia a la astucia de los animalistas, ¿astucia a qué hace referencia? A solvencia, Sofismo. sofisma, ¿esa? Sofisma o paralogismo. Bueno, solvencia no, inteligencia tampoco en este contexto. Hace referencia a sofisma. Si recordamos lo que dice la separata, el sofisma era la intención de engañar. Entonces sería la letra C. El paralogismo es un razonamiento falso, pero nosotros ya habíamos visto que la diferencia entre sofisma y falacia era la intención. Cuando utilizamos un argumento mal construido, sin intención de engañar, era una falacia. Con intención de engañar, era un sofisma. Por lo tanto, sería la letra C, sofisma. 2C. 3. ¿Es posible inferir que la postura de Vargas Llosa sobre la tauromaquia? ¿Cuál es la postura de Vargas Llosa? Trasciende los límites de la objetividad para revelar la propia pasión. B. Revela su legítimo interés en el bienestar de los seres vivos sintientes. C. Surge a raíz de la lectura, esa no, ¿no? Surge a raíz de la lectura que realizó del insigne libro Jaguar Fiesta. O D. Yace en la legitimidad que ésta adquiere por ser considerada cultura. O sea, Esa misa es la de. Vargas Llosa, ¿en qué se apoya? Para él sería. La falacia de cultura. Exacto, ¿no? Él se apoya, ¿no? Es cultura, la tradición, etcétera, ¿no? Sería que yace en la legitimidad que ésta adquiere por ser considerada cultura.
Yo estaba entre la A y la D, porque también se nota que él defiende, a pesar de que no hay argumentos tan sólidos, él trata de defender, ¿no? Trata de defender. Por eso también estaba dudando entre la A y la D. Entonces vamos a marcar la D, ¿ya? Tres dado. Cuatro. Se infiere que para los animalistas, la faena taurina se puede entender como un modo de carnaval. Sevicia. Sevicia es crueldad extrema. Es malicia. Representación o esteticismo. Sevicia, ¿no? Como crueldad extrema. Acuérdense esa palabra, sevicia, crueldad extrema. 4, barco. 5. En la progresión textual, Vargas Llosa emplea las siguientes falacias, excepto el argumento. Había un ¿Cuál es minorín. el que no utiliza, ¿cuál es? El que Hay no más. utilizó. At, ¿cuál? Misericordia. Misericordia, ¿no? Este, por ejemplo, no lo hemos visto, pero un ejemplo de ad misericordiam es cuando un delincuente va a ser juzgado y dice, por favor, señora jueza o señor juez, no me imponga 20 años de prisión porque tengo un niño pequeño que mantener. Está apelando, ¿no?, a la misericordia de la persona. 5, avión. ¿Puedo volver a la 4? No la tomé Sí. captura. Ahí está, sevicia. 5. Ad misericordia. 6. Determina el valor de verdad o falsedad de las afirmaciones sobre peleas de gallos. 1. Se encuentran bien enraizadas en las tradiciones costeñas gracias a la insigne novela de Gabriel García Márquez. Falsa, falsa. Falso. ¿De quién era la novela? De De Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar. 2. Entonces, si son falsos, puede ser la A, la C y la D. Requieren un esfuerzo casi heroico de los cuidadores de gallos para enseñarles a atacar y a defenderse, así como para cuidarlos durante su recuperación. Verdadero, verdadero. Verdadero. Hoy puede ser cualquiera. 3. Vargas Llosa recurre a un argumento ad verecundiam para sostener que debe defenderse en el país. A ver, busquen qué han anotado. ¿Es ad Verdadero. verecundiam o no? Verdadero. Y la última, para el autor, han sido blanco del ataque infundado de los animalistas enemigos de la fiesta y de la cultura. Verdadero. También. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la letra D. 6 dado. 7. Sobre la labor de los animalistas mencionados en la lectura, resulta incompatible que A. Es equiparable a la de los inquisidores coloniales enemigos de la libertad. B. Aconsejan espaciar los espectáculos taurinos para reducir el daño animal. C. Viene luchando ferozmente contra una parte esencial de la cultura peruana. Y D. Devino en una demanda constitucional que acusa a la fiesta de inhumana. ¿Cuál es incompatible o falsa? Bellido, mi bellido. Exacto, esta. ¿Por qué? Porque ellos, los animalistas, no aconsejan espaciar, que haya menos espectáculos, sino que no existan. Entonces, la letra B es la correcta. 7B. Si José María Arguedas no hubiese presentado un formidable relato sobre los toros en Jaguar Fiesta, A. José María Arguedas no habría sido considerado un gran retratista literario. B. Los animalistas fanáticos podrían replantear su acción de inconstitucionalidad. C. Los amantes de las faenas taurinas seguirían con su adhesión a esta tradición. Y D, probablemente solamente en Lima habría una veneración por el arte taurino. Según el texto, gracias a esta novela, Vargas Llosa conoció o supo que en los Andes también había corrida de Poder. toros. Probablemente, o sea, si es que no hubiese relatado
El Jaguar Fiesta, probablemente solo en Lima habría una veneración por el auto arte taurino. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿La C? Es la C. Con novela o sin novela, igual habría continuado. Igual no. Habría. Yo leí no. Ah, no. No. Porque si tú marcas la D, ahí habría un. Habría un una falacia de la falsa consecuencia, ¿no? Sí. Bien, vamos a la siguiente. Ahí tenemos el texto 1 de Mafalda. Dice así. Ahí está cortito. Dice, en estos tiempos es prácticamente imposible encontrar la verdad en ningún periódico. Ya de arranque, de inicio nada más, es súper... súper llamativo, dice. Es prácticamente imposible encontrar la verdad en ningún periódico. Me refiero al tipo de verdad por la que un hombre puede sentir una curiosidad inteligente. Por la verdad moral, la verdad que está en discusión, la verdad que se encuentra en movimiento y que afecta realmente a las cosas. Sin duda, la prensa diaria da noticia de ciertos hechos simplemente porque son actuales, pero se demostrará que, por lo general, esos hechos son los hechos que son la conclusión de un asunto, no los eventos que los provocan, por ejemplo. Podemos encontrarnos con el hecho de que han colgado a un hombre, pero no con la verdad de su proceso. En este sentido, el Daily Express me dirá con certidumbre que el zar ha muerto, pero no podrá decirme con certidumbre si está todavía vivo o si está dotado de una personalidad activa que se impone en Rusia. Cuando los diarios matutinos me dicen que Mesina está en ruinas, no dudo de que eso sea verdad, pero es la primera verdad que me cuentan acerca de Mesina. Es decir, los periódicos están casi callados acerca de las luchas reales del mundo moderno, hasta que estas luchas han concluido. A guisa de ejemplo, a modo de ejemplo, pondré un caso actual. Leo en mi periódico que ha muerto el famoso Juan de Kronstadt. Lo califican de famoso, aunque en mi periódico nunca ha sido considerado famoso mientras vivía. Luego aparece Mafalda con, no recuerdo el nombre de la otra persona, del otro personaje. Dice, los diarios inventan la mitad de lo que dicen. Mafalda se queda mirando el periódico y replican, y si a eso sumamos que los diarios no dicen la mitad de lo que pasa, resulta que los diarios no existen. Y se queda pensando. Pueden volver a leerlo. A ver. Vuelvan a leerlo, subrayen y vamos con las preguntas. Veamos entonces la primera pregunta. Recuerden que se está diciendo, según el autor de texto, que es Chesterton, que es difícil, es imposible encontrar la verdad en un periódico. Pero no se refiere a la verdad de la consecuencia, sino a la verdad que está en discusión o en proceso. Que los periódicos están casi callados acerca de las luchas reales, hasta que éstas han concluido. O sea, solo dicen las consecuencias, pero no siguen el proceso. Y el ejemplo que coloca es que murió Juan de Kronstadt y lo califican de famoso, pero nunca ha sido considerado famoso mientras vivía. En ese diario nunca lo consideraron famoso. Es famoso recién cuando muere. Entonces, el tema central, ¿cuál es? ¿Serán las historietas publicadas en los diarios? La falta de honestidad de los diarios,
¿El compromiso social de la prensa o la verdad moral en los periódicos? ¿Cuáles tendrán las palabras clave? Fíjense en la pregunta. ¿La B? Puede ser la D también. La D. Puede ser cualquiera, pero vamos a ver cuál es la que delimita mejor el tema. ¿Se habla de la verdad moral en los periódicos así en general? ¿O se dice que los periódicos tienen una falta de honestidad, o sea que no llegan a la verdad? Sería la B. Barco. Barco. Y está en la primera línea, ¿no? No dicen la verdad. Dos, en el texto callado con nota, cuando dice los diarios están prácticamente callados, están casi callados acerca de las luchas reales. ¿Qué connota? ¿Apertura? Esta no puede ser. ¿Intrascendencia, sutileza o soslayo? Soslayo. Soslayo, ¿no? Soslayar es dejar de lado, no interesarse por algo. Soslayo, letra D. Dos, dado. Veamos la número tres. Sobre la publicación de la muerte de Juan de Kronstadt, que el autor pone como ejemplo, ¿es compatible, o sea, es verdadero sostener que A, demuestra una contradicción, B, es un famoso personaje ruso, avión, demuestra una contradicción? ¿Cuál sería la contradicción? Dice que, o sea, es un famoso, pero antes no lo habían mencionado así, sino después ya de que está muerto. Exacto, dicen que era famoso, pero nunca lo, antes lo habían mencionado en el periódico. Esa sería la contradicción. Ah, bien. Siguiente. Cuatro. De acuerdo con el desarrollo textual, podemos inferir que la caricatura esboza que, sugiere que, la verdad es una quimera imposible de concretar. La quimera tiene dos significados, ¿no? Era un monstruo, cabeza de león, sí, era combinado. Cola de cola. Era una combinación extraña, pero quimera también significa una idea que solo existe en la mente, no se puede concretizar. Es una verdadera quimera imposible de concretar. B, resulta plausible restringir la libertad de prensa. C, los diarios están sumidos en la desinformación. Los periodistas tienen un talento no aprovechado. En la caricatura, cuando se dice, Mafalda, ¿no? Dice, los diarios inventan la mitad de lo que dicen. Y si a eso le sumamos que no dicen la mitad de lo que pasa, resulta que los diarios no existen. Arroz, mi cerrón. ¿Qué? Cerrón. Ah, arroz, escuché. Los diarios están sumidos en la desinformación. Están desinformando, no dicen lo que pasa. Muy bien. 4C. 5. Si los periódicos presentaran el evento desde su origen hasta el colofón, o sea, hasta el final, ¿qué pasaría? A. La prensa podría ejercer un poder político en toda la sociedad. B. La venta de los diarios podría reducirse de manera significativa. C. Restringir la libertad de expresión sería un acto injustificado. D. Estos expresarían la verdad profunda de los acontecimientos. La de mí. Claro, si es que si siguiesen el lo que sucede desde el origen y de verdad demostrasen la verdad moral, entonces expresarían la verdad profunda, ¿no? 5, dado. ¿A nadie le falta clave? Mafalda, Dieguito y sus amigos salieron filósofos. No veo bien. Bien, tenemos el texto 2. Este está muy bueno. Vamos a leerlo juntos, es el último texto que vamos a leer juntos y el resto ya lo hacen ustedes. Dice así, se puede definir al racismo
como un modo de dominación social que se funda en identificar diferencias entre la gente. Diferencias que son integradas para dar lugar a una clasificación que va de un extremo superior, lo moral, sabio y hermoso, hasta otro inferior, lo perverso, ignorante y horrible. En el racismo, a diferencia de otros modos de jerarquización social, las diferencias son naturalizadas, es decir, son vistas y postuladas como sustanciales e insuperables. En alguna medida, toda colectividad humana tiende hacia el racismo. Los semejantes entre sí suelen producir una imagen del otro, del diferente como inferior. Sus rasgos son feos, su lenguaje es ridículo y sus costumbres no son las normales. Esta tendencia puede variar mucho, pero es un hecho que despreciar al otro vigoriza la propia autoestima. Frente al foráneo, las afinidades resaltan de modo que los miembros de una comunidad se sienten más cercanos y próximos. Es el extraño quien no participa en la cosa o esencia que nos define como miembros de una colectividad. Esa esencia que nadie sabe exactamente qué es, pero que todos tenemos que presumir conocer muy bien, nos debe brindar un sentimiento de orgullo, una satisfacción que nos tendría que inclinar hacia la endogamia, o sea, el matrimonio entre personas de la misma sociedad, familia, casta, de la misma casta. No obstante, cuando el foráneo es nuestro vecino, el otro deja de ser una presencia hipotética y lejana. Entonces, el racismo es una realidad inmediata. Lo desafiante del caso peruano, como en general de toda América Latina, es la coexistencia del racismo y mestizaje. Es decir, aquí la mezcla no fue descartada, sino que desde abajo fue significada como un camino de avance social, de logro de reconocimiento. Entonces surge un mundo social, el de las castas y la plebe, donde los individuos son cada vez más difíciles de clasificar en la medida que se van alejando de los modelos de pureza. Se trata de una realidad heterogénea, pues compuesta de excepciones que se definen a partir de una triple negación, pues sus integrantes no son españoles, no son indígenas, ni tampoco son esclavos. Estamos ante un mundo atomizado, donde una persona vale más o menos de acuerdo a su posición económica y contactos sociales, pero también en función a sus rasgos físicos. De esta manera, en el universo fragmentado de la plebe mestiza se reproduce la jerarquía y la discriminación. Se trata de una discriminación individualizada. Cada uno es evaluado por separado y no como miembro de una comunidad. Cuando el racismo coexiste con el mestizaje, la situación es más compleja. En el mundo atomizado de la plebe, nadie es tampoco enteramente indio negro. Todos tienen un poco de todo, aunque en diferente proporción. Entonces, la posición de superioridad o subalternidad tiene que establecerse a cada momento, en cada encuentro, mediante un proceso de mutuas evaluaciones que tiende a ser arbitrario y conflictivo, pues muchas veces no resulta evidente quién debe rendir pleitesía a quién. Ocurre que, en un contexto, un individuo puede ser definido como superior, porque es más blanco y está mejor vestido que su semejante. No obstante, en otro contexto, ese mismo individuo puede ser identificado por el otro o por sí mismo como inferior, dado que ahora confronta a un semejante de una apariencia superior o más acorde al modelo hegemónico. Por lo tanto,
en su primer encuentro sentirá los goces asociados a la posición de poder superior, poder y menosprecio. Pero en su segundo encuentro se podrá sentir la vergüenza e incomodidad de representar el papel del subalterno. Si la identificación que más lo compromete es con los de arriba y su forma de sentir, entonces procurará alejarse de la gente superior, aquella que cuestiona su identificación, que le hace sentir que su semblante o apariencia no está a la altura de su deseo. No obstante, como dentro de ese mundo mestizo con su gradiente sutil y escalonada de prestigios, el mismo individuo tendrá que interactuar con toda clase de personas. Entonces, le será imposible evitar del todo esa vergüenza y esa incomodidad. O en todo caso, tendrá también que asumir los goces de la posición subalterna, convirtiéndose entonces en una suerte de híbrido. Encarnará una figura muy frecuente en nuestro paisaje social. El mestizo que desprecia y es despreciado. En otras palabras, el cholo que cholea. El individuo que se crece ante los pequeños y se disminuye ante los grandes. Ahora podrá entenderse el término discriminación individualizada. Con este término nos referimos al hecho de que las personas... La persona es juzgada no como miembro de una comunidad, sino en función de sus propias características. Es el texto de, si no me equivoco, es Gonzalo Portocarrero, el antropólogo, hacia una comprensión del racismo en el Perú. Bien. Bastante interesante el texto. El racismo. Veamos la primera pregunta. Cuando se habla de racismo, ¿no? Que es nuestra palabra clave. Racismo, mestizaje, cuando dicen el cholo que cholea, ¿qué más había? Había la discriminación individualizada, el mestizo que desprecia y es despreciado, el mestizaje que es más complejo. En el racismo es practicado por en alguna medida por toda colectividad humana. El mestizaje es desafiante porque coexiste racismo y mestizaje. Y se valora no solo la apariencia, sino la posición económica y los contactos sociales. Principalmente, el autor del texto aborda A. La coexistencia entre el racismo y el mestizaje. B. El racismo como forma de dominación social. C. La explicación del desprecio hacia los mestizos. D. La subalternidad presente en la sociedad peruana. ¿Cuál escogerían? ¿Qué es lo que aborda Portocarrero? ¿Nada? A ver, regresemos al texto. La B, el racismo como forma de dominación social. Principalmente, ¿no? A ver, se dice sí, es un modo de dominación social que se funda en identificar diferencias entre la gente. Que está naturalizado, que todos lo empleamos. Y cuando menciona el mestizaje... porque también menciona más al mestizaje en la segunda parte. El mestizaje es una situación más compleja. ¿El mestizaje qué es entonces? ¿No es igual que el racismo? Son los opuestos, ¿no? Entonces, ¿no sería solo el racismo? La coexistencia entre el racismo y el mestizaje. El racismo como forma de dominación social. Pero aquí faltaría el mestizaje, que también es palabra clave. Pero es cuando se fusionan, cuando coexisten. Cuando coexisten. O sea, sería la A. Cuando coexiste. O sea, sería la A, coexistencia. ¿Qué es lo que sucede en Perú? No solo hay racismo, hay mestizaje y racismo.
por eso se habla del híbrido, ¿no? El mestizo que desprecia y es despreciado. O sea, es mestizo y encima desprecia y es despreciado. Sería la A, la coexistencia entre el racismo y el mestizaje. Precisamente eso es lo que califican de extraño, ¿no? En Latinoamérica, que existan los dos, cuando en Occidente se utiliza el racismo como la separación y el mestizaje como lo contrario del racismo, ¿no? La confluencia de fenotipos y de cultura. Uno, avión. Dos, la palabra atomizado. Atomizado. Estamos ante un mundo atomizado, de átomo, ¿no? Donde una persona vale más o menos de acuerdo a su posición económica y contactos sociales, pero también en función a sus rasgos físicos. De esta manera, en el universo fragmentado de la plebe mestiza se produce la jerarquía y la discriminación. Se trata de una discriminación individualizada. Cada uno es evaluado por separado y no como un miembro de una comunidad. Atomizado puede ser reemplazado por fusionado, proyectado, fragmentado o por organizado. Un mundo atomizado. Fragmentado. Fragmentado. Mundo fragmentado. 3. Se infiere válidamente de la lectura que la coexistencia entre el mestizaje y el racismo en Latinoamérica resultó desafiante porque A. logró desintegrar las diferencias marcadas por la jerarquización social. B. fue utilizada como medida de control social instaurada por los gobiernos. C. se propuso como una medida desesperada para combatir el racismo. O D. en la lógica occidental, el racismo implicaba defender la endogamia, o sea, reproducirse solo entre los de la misma casta. ¿Por qué es desafiante el mestizaje y el racismo en Latinoamérica? Aquí está. El racismo coexiste con el mestizaje, la situación es más compleja. Ahí está. Lo desafiante del caso peruano, como en general de toda América Latina, es la coexistencia de racismo y mestizaje. Es decir, aquí la mezcla no fue descartada, no fue dejada de lado, sino que desde abajo fue significada como un camino de avance social, de logro de reconocimiento. Entonces surge un mundo social de las castas y la plebe, donde los individuos son cada vez más difíciles de clasificar en la medida que se van alejando de los modelos de pureza. Entonces, ¿por qué la coexistencia del mestizaje y el racismo en Latinoamérica es desafiante para los ojos de algunos investigadores o antropólogos o estudiosos? Se logró desintegrar las diferencias marcadas por la jerarquización social, o sea, ¿ya no hay más diferencias o aún se mantiene? No, se mantiene. Se mantiene, esta no es. ¿Fue utilizada como medida de control social instaurada por los gobiernos? No. La D, ah. En la lógica occidental el racismo implicaba defender la endogamia. Claro, ¿no? Para ellos el racismo era dejar a los grupos separados y solo tener familia o reproducirse entre ellos. Como lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Los indios americanos eran aislados, ¿no? Separados, no había mezcla entre ambos grupos. 3 dado. 4. Es posible deducir que en casos de discriminación individualizada, cuando hablaban de la apariencia de la persona, su estatus social y contactos sociales, se incurre en la falacia ad verecundiam, ad baculum, ad antiquitate o ad hominem. Es la más fácil de todas. ¿Cuál sería la falacia? Ad baculum. ¿Seguro?
Discriminación individualizada. Aquí está, aquí está, aquí está. Ad hominem. Ad hominem. A ver, dice, el mestizo que desprecia y es despreciado, el cholo que chole, el individuo que se crea ante los pequeños y disminuye ante los grandes. Ahora podrá entenderse el término discriminación individualizada. Con este término nos referimos al hecho de que una persona es juzgada no como miembro de una comunidad, sino en función de sus propias características. O sea que estaría atacando a la persona, ¿no? Sería ad hominem. Ad hominem. Ad baculum era cuando amenazaban. Cuando ad hominem. De otro. ¿Cuál? Como decía que desprecia a otro, ¿no? O sea, se cree superior a otro. Entonces, da a entender a baculum, pero más es ad hominem. Claro, se cree superior en base a las características del otro. Ah, está mal vestido. Ah, habla mal. Ah, no tiene plata, ¿no? Por eso. 5. Resulta incompatible afirmar que la discriminación individualizada, incompatible, cuidado, algo falso de la discriminación individualizada. A. Expone a los individuos a situaciones donde experimentan tanto el poder como la sumisión. B. Somete únicamente evaluación social a las características fenotípicas del individuo, o sea, la apariencia. C. Es una realidad heterogénea compuesta de excepciones definidas a partir de una triple negación. D. Mide a una persona en función a su posición económica y social, pero también por su físico. Una de estas es incompatible, es falsa sobre la discriminación individualizada. Léanlo, por favor. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿barco o dado? B. Barco. Somete únicamente a evaluación social a las características fenotípicas del individuo. Claro. Únicamente evaluación individual. Exacto. Poco. Poco no puede ser únicamente. No es. Porque no es solo la evaluación social, sino también... no es solo la evaluación social de las características físicas, las fenotípicas, sino también poder adquisitivo, ¿no? Poder, ¿qué más había? Poder adquisitivo, ¿qué más? Eran tres. Económico, contactos sociales, apariencia y poder adquisitivo. Sería la B. 5B. Uy, no veo qué dice acá. Bien, siguiente texto, pero no creo que nos alcance el tiempo. Vamos a avanzar un poquito nada más. Las redes sociales. A ver. Avancen estos 3 minutitos. A ver, avancen todo lo que puedan de este texto hasta que tengamos nuestro recreo. Y volviendo, lo leemos juntos.
Bien, ya es hora del recreo. Nos vemos en 15 minutos. Ya tienen el vocabulario en inglés. Pueden ir avanzando las lecturas si desean. Nos vemos en 15 minutos. Buenas tardes, espero que ya estén de vuelta. Vamos a continuar con un texto dialéctico, texto 3A y texto 3B. Veamos qué es lo que dice el texto 3A, que ustedes habían avanzado antes del recreo. Dice, las redes sociales no son un peligro para la democracia. Pensar lo contrario denota una idea simplista, exagerada y problemática. Es simplista porque no aborda la complejidad de los conceptos de democracia y redes sociales. Analizar la democracia en un país implica revisar conceptos sociológicos, políticos, económicos, etc. Un análisis arrojará problemas que preexisten a la creación del Internet. Por otro lado, las discusiones que se dan en las redes sociales van más allá de temas de democracia. Estas plataformas están diseñadas para captar y lucrar con la atención del usuario. Para ello, atrae a la persona con herramientas de interacción y una infinidad de temas que le podrían generar interés. Si bien se dice que debido a los algoritmos, los usuarios viven en burbujas de información, no existen pruebas fehacientes que señalen que éstas sean las responsables directas de generar cambios significativos en las conductas sociales. Teniendo esto en cuenta, es exagerado afirmar que las redes sociales sean un peligro en sí mismas. Al contrario, el aporte positivo para la democracia es innegable. En varios países, las redes sociales y el Internet son los únicos espacios para que grupos marginados o la oposición puedan expresarse y difundir información. Del mismo modo, permiten la interacción y organización de personas. Si no tenemos claro el rol de las redes sociales en nuestra sociedad, corremos el riesgo de aceptar medidas para regularlas indebidamente, con justificaciones como en pro de la democracia, en contra de las noticias falsas, por estabilidad política, etc. Estas medidas van desde la bajada de contenido y el bloqueo de cuentas hasta apagones de Internet. La mayor parte de los cortes de Internet de 2020 en el mundo fueron por esos motivos y causaron daños sociales y económicos. Por lo tanto, si nos preocupamos por las noticias falsas, las campañas de desprestigio, los trolls, es necesario diversificar el ecosistema de comunicación y medios que hoy se encuentra concentrado en unas pocas plataformas. Estas son intervenciones regulatorias un poco más elaboradas y sistémicas, que deben ser estudiadas con cuidado y con la participación extensiva de la ciudadanía y la sociedad civil. De esta manera, dejamos de lado ideas simplistas, exageradas y problemáticas, y pasamos a apropiarnos de una herramienta vital, de vital importancia para el debate democrático. Entonces, como palabras clave, habría dos, ¿no? Las primeras, las redes sociales, y la segunda, la democracia. Justamente el título dice, las redes sociales no debilitan la democracia. Esta sería la postura del autor. Sería que las redes sociales no debilitan la democracia. Veamos la otra postura. Probablemente sea contrario. Se menciona que la digitalización es el más grave peligro que hoy enfrenta la democracia. Este sistema, con las redes sociales como punta de lanza, propone un nuevo orden social con características diametralmente opuestas. Va mucho más allá de la crítica obvia a su contenido.
noticias falsas y discurso de cloaca, por ejemplo. Psicología, sociología, neurociencia y lingüística ya dan luces de cómo las redes carcomen los cimientos de la democracia. La democracia es objetiva y arbitraria. Objetiva porque busca homogeneizar y estandarizar, y arbitraria porque entre un concepto político y su representación no existe una relación natural, según los lingüistas y semiólogos peruanos Eduardo Zapata, Juan Biondi. Un momentito. Las características de las redes sociales son exactamente las contrarias. En vez de ser objetivas, son subjetivas. Y en vez de ser arbitrarias, son motivadas. Las redes, a través de smartphones y contenido curado para cada usuario, individualizan la homogeneización democrática. Allí están las luchas de identidad como género y raza que la democracia, por estandarizadora, no puede manejar. En la democracia, la solución viene de algún poderoso, en el mundo de las redes, de uno mismo. Por eso, los movimientos sociales que provienen de las redes no son democráticos en su esencia, pues no convergen en la estructura simbólica de la democracia. Como cualquier tecnología, las redes han cableado el cerebro de sus usuarios. Así, han eliminado el concepto de representación en el que se basa la democracia. Sus usuarios ya no creen en la verticalidad democrática, porque en las redes la organización es más horizontal. Ya no tienen paciencia para la solución de problemas porque se han acostumbrado a la inmediatez. Las redes vuelven a las personas un poco animales. A esa conclusión, aunque sin esa palabra, llegaron el psicólogo Larry Rosen y el neurocientífico Adam Gassly, al señalar que las innovaciones tecnológicas, principalmente las redes, interfieren en la habilidad humana de ponerse objetivos de arriba abajo, aquellos productos de la imaginación para crear desarrollo e innovación, para pasar a responder estímulos inmediatos, como notificaciones en el celular. Se pasa de la reflexión al reflejo. Los animales no reflexionan, reaccionan, como los usuarios de las redes. Se pierde la capacidad de solución de problemas complejos. Se atrofia el cerebro. Sin capacidad de imaginación a largo plazo, no hay democracia que sobreviva. No hay medias tintas. El término democracia digital es un oxímoron, casi como decir el buen villano. Un oxímoron es un juego de palabras contrarias, ¿no? El hielo ardiente, por ejemplo. Bien, es un texto de Salazar, Las redes como amenaza a la democracia. Veamos ahora las preguntas. Repasen cuáles son los términos clave y las posturas del autor. Arroyo indica que no son un peligro, ¿no? La democracia no se ve en peligro por las redes sociales. Mientras que Salazar dice que sí, es peligroso. Es peligroso para la democracia. Entonces, la controversia que se aborda en el texto A y en el texto B, ¿cuál sería? A, la polarización en las redes sociales fomenta el debate. B, las redes sociales son un peligro para la democracia. C, las estrategias digitales son buenas para la democracia. Y D, puede encontrarse imparcialidad en las redes sociales. ¿Cuál es la opción que tiene las dos palabras clave? Sería B. Claro, ¿no? La letra B. Son un peligro para la democracia. Y aquí tenemos redes sociales y democracia. Uno barco. Ahí está. Veamos la siguiente. La frase discurso de cloaca. Veamos. Aquí está. Va más allá de la crítica obvia a su contenido.
Noticias falsas y discurso de cloaca, por ejemplo. Noticias falsas y discurso de cloaca. Discurso de cloaca hace referencia a ¿qué? A verdades problemáticas, a ataques personales, a mentiras incuestionables o a prácticas poco éticas. ¿Cuál podría ser? Porque están poniendo el discurso de cloaca al mismo nivel que las fake news, como algo negativo. Haría referencia a las prácticas poco éticas. Prácticas poco éticas. Dentro de esas prácticas poco éticas podrían estar incluidos los ataques personales, ¿no? La D incluye a la B. 3. Del texto de Rodrigo Salazar, es decir, del que decía que la digitalización es un grave peligro para la democracia, pero no cualquiera, sino el más grave peligro para la democracia. Es posible inferir que la defensa de la democracia en las redes sociales resulta inviable debido a que A. Minimiza el consentimiento de nuevas propuestas. B. Daña profundamente la cohesión social ciudadana. C. Esta supone una incongruencia a nivel conceptual. Y D. Los grandes medios infiltran en ellas noticias falsas. ¿Qué es lo que dice Rodrigo Salas? ¿Y por qué no es posible que los medios, en este caso las redes sociales, salgan en defensa de la democracia? Aquí está el texto de Salazar. Está aquí en el último párrafo, que está la respuesta. ¿La encontraron? También la C. La C. Se supone una incongruencia a nivel conceptual. Para él, no hay medias tintas. El término democracia digital es un oxímoron, casi como decir el buen villano. Un oxímoron es una figura donde se contraponen dos palabras opuestas, ¿no? Supone una incongruencia conceptual. 3. Casa. 4. Resulta compatible afirmar que, para Verónica Arroyo, la democracia social arrastra problemas de larga data que no están vinculados con las redes sociales. Porque, eso está en el primer texto, primer párrafo, busquen en el primer párrafo. ¿Por qué? ¿Por qué la democracia social arrastra problemas de larga data que no están vinculados con las redes sociales? Porque un análisis multidisciplinario evidenciará problemas persistentes al Internet. Claro, ese análisis multidisciplinario tenía que ver con la sociología, antropología, etcétera, etcétera. Hay problemas que provienen de antes de Internet. 4. Avión. 5. Si un estudio revelara que las redes sociales debilitan la democracia porque tienden a crear burbujas individualizadas que aumentan la polarización social, ¿qué pasaría si es que se demostrase que las redes sociales debilitan la democracia? A. Los autores del estudio validarían su trabajo a través de softwares que detectan las cuentas fraudulentas. B. Arroyo lo acusaría de simplista por no comprender la inmensa complejidad de los dos conceptos. C. Salazar reafirmaría que estas visibilizan esencialmente a quienes expresan opiniones más radicales. Y D. Los gobiernos democráticos estarían obligados a crear políticas nacionales que defiendan el bienestar social. A ver, Miss. Barco. Claro, dice aquí, si un estudio revelara que las redes sociales debilitan la democracia porque crean burbujas individualizadas, ¿dónde se menciona esto? En el primer texto.
Según la autora, según Arroyo, se menciona aquí que no se ha demostrado, ¿no? No se ha demostrado, aquí está, si no tenemos claro el rol de las redes sociales en nuestra sociedad, corremos el riesgo de aceptar medidas para regularlas indebidamente. ¿Dónde está que no se ha demostrado? Mira aquí. Aquí está, este era. Dice, para ello atrae a las personas con herramientas de interacción y una infinidad de temas que le podrían generar interés. Si bien se dice que debido a los algoritmos los usuarios viven en burbujas de información, no existen pruebas fehacientes que señalen que estas, las burbujas, sean responsables directas de generar cambios significativos en las conductas sociales. No hay evidencia. Entonces, ¿qué pasaría si es que hubiese evidencia de que sí cambian conductas sociales? ¿Qué pasaría? Por ahí me dicen, Arroyo lo acusaría de simplista por no comprender la inmensa complejidad de estos dos conceptos, ¿no? Del concepto de democracia y del concepto de redes sociales. 5, barco. Bien, ¿a nadie le falta claves? Voy a revisar. No, nadie ha preguntado. Continuamos entonces. Sección C. Es un texto muy interesante en inglés. Vamos a leerlo. Dice así. There is an old stereotype about the difference between cats and dogs. Dogs are loving and fiercely loyal, they say, while cats are aloof and indifferent. Overall, cat cognition research suggests cats do form emotional bonds with their humans. But a new study by researchers in Japan complicates the picture of our relationships with cats. In the experiment, a cat watched as her owner tried to open a box to get at something inside. Two strangers sat on either side of the owner, and the owner turned to one of them and asked for help. In helper trials, the stranger helped the owner to open the box. In non-helper trials, the stranger refused. Then, both strangers offered the cat a treat, and the scientist watched to see which the cat approached first. Did she prefer to take food from a helper over a passive bystander? This would indicate a positivity bias, showing the helpful interaction made the cat feel more warmly towards the stranger. Or did she avoid taking food from the non-helper? This negativity bias might mean the cat felt distrustful. When this method was used to test dogs, they showed a clear negativity bias. The dogs prefer not to take food from a stranger who refused help to their owner. In contrast, the cats in the study were completely indifferent. They showed no preference for the helpful person and no avoidance of the unhelpful person. Apparently, as far as the cats are concerned, food is food. Muy interesante este texto. Why cats won't punish a stranger who harms you. De Boyle. Veamos el significado parte por parte. Dice así. Hay un viejo estereotipo acerca de la diferencia entre gatos y perros. Los perros son... ¿Qué significa loving? Yo les di en el archivo. ¿Qué es loving? ¿No han descargado el archivo?
¿Qué significa loving? Los perros son loving and fiercely loyal. A ver. Un vocabulario les va a servir. Los perros son... ¿Qué es loving? Son amorosos o cariñosos y ferozmente leales. Se dice. Mientras que los gatos son aloof and indifferent. ¿Qué significa aloof? Indiferente si sabemos qué es. Aloof. Mientras que los gatos son distantes. Aloof quiere decir distantes e indiferentes. En general, una investigación sobre la cognición de los gatos sugiere que los gatos forman vínculos emocionales con sus humanos, con sus dueños. Pero un nuevo estudio realizado por investigadores en Japón complica el panorama de nuestra relación con los gatos. En el experimento, un gato observaba cómo su dueña trataba de abrir una caja para sacar algo de adentro. Dos extraños estaban sentados a cada lado del dueño y el dueño giró para pedirle a uno de ellos ayuda. En los ensayos con el ayudador, con la persona que ayuda, el extraño ayudó al dueño a abrir la caja. En los ensayos, trials, en los ensayos donde no ayudaban, el extraño se negó a ayudar. Entonces, los dos extraños le ofrecieron al gato un dulce, treat es un dulce, y los científicos observaron a quién el gato se aproximaba primero, a quién se acercaba primero. ¿Preferiría tomar la comida de alguien que ayudó o preferiría a un observador pasivo? Esto podría indicar un sesgo de positividad, bias es sesgo, un sesgo de positividad, mostrando que la interacción con el ayudador hizo que el gato se sintiera más confiado, ¿no?, con el extraño. O el gato, ella, ¿no?, que es una gata, o la gata evitaría coger la comida de alguien que no ayudó. Este sesgo negativo podría significar que el gato no se siente confiado. Cuando este método fue usado para probar perros, para examinar perros, ellos mostraron un sesgo negativo claro. Los perros prefirieron no tomar la comida, no recibir comida de un extraño que se negó a ayudar a su dueño. Por el contrario, los gatos en este estudio fueron completamente indiferentes. Ellos no mostraron preferencia por la persona que ayudaba ni por la que se negó a ayudar. Aparentemente, tanto como los gatos están, a ver, ¿cómo sería la traducción? As far as cats are concerned, entonces, al parecer para los gatos, la comida es comida, ¿no? De ninguno recibieron, o habrán recibido de ambos, no, de ninguno recibieron. Es un texto bastante interesante. Veamos entonces las preguntas. Tienen 5 minutos para revisar las preguntas y marcarlas, ¿sí? Entonces corre el tiempo.
Bien, comenzamos con la primera pregunta. Esta dice, mainly the passage is about, principalmente el texto es sobre o acerca de, A, the wide variety of social stereotypes about cats and dogs, la amplia variedad de estereotipos sociales sobre los gatos y perros. B. A scientific study that tests the loyalty of cats versus dogs. Un estudio científico que prueba la lealtad de gatos versus la de perros. C. The indifference cats show to the needs of their owners. La indiferencia que los gatos muestran a las necesidades de sus dueños. D. Research on the emotional bonds that animals establish. Una investigación sobre los vínculos emocionales que los animales establecen. ¿Cuál podría ser el tema del texto? ¿Cuál sería el tema? B, claro, es un estudio científico realizado en Japón. Por lo tanto, sería B, a scientific study that tests the loyalty of cats versus dogs. 1, B. 2, the word aloof means, aloof, estaba aquí en el texto, aloof. ¿Qué significaba aloof? Significaba distante, o sea que mantienen su distancia. Distante. Entonces, aloof significa distante, según el vocabulario. Y tenemos las siguientes palabras. Solitude, soledad. B, animosity, animosidad, o sea, antipatía. C, freshness, frescura. O D, apathy, apatía. ¿Qué significará aloof? Distante. ¿Qué podría ser? Aloof. Solo no puede ser, ¿no? No es soledad. Animosity, antipatía. O sea, ser distante es ser antipático. No necesariamente. Freshness, frescura. Tampoco. Nuestra opción es apathy. Apático, apatía. Indiferente, ¿no? Distante. Dos, dado. Dos, dado. Tres. It is possible to infer that the new study by researchers in Japan. Es posible inferir que el nuevo estudio realizado por investigadores en Japón. A. Points out that our pets must be taught to reject strangers. Señala, points out, señala que nuestras mascotas deben ser enseñadas a rechazar extraños. B. Urges animal lovers to adopt dogs instead of cats. Urge que los amantes de los animales adopten perros en lugar de gatos. C. Explains why cats are more inclined to certain foods. Explica por qué los gatos están más inclinados a ciertas comidas. D. May refute some previous research on cat cognition. Puede refutar algunas investigaciones previas sobre la cognición gatuna. ¿Qué se podría inferir acerca del nuevo estudio de los investigadores en Japón? Fíjense en los párrafos. En el segundo párrafo. Fíjense en el segundo párrafo. La D. La D, claro. Justamente en el segundo párrafo dice, overall, en general, ¿no? Cat cognition research suggests cats do form emotional bonds with their humans.
En general, las investigaciones acerca de la cognición gatuna sugieren que los gatos forman vínculos, bonds, vínculos emocionales con sus humanos. Sin embargo, un nuevo estudio by researchers in Japan, por investigadores en Japón, complicates the picture, o sea, complica el panorama of our relationship with cats, de nuestra relación con los gatos. Entonces, quiere decir que puede refutar algunas investigaciones previas sobre la cognición gatuna. Veamos la 4. 4. 4. About the experiment to which the dogs and cats were subject, it is possible to affirm that. En relación al experimento en el cual los gatos, los perros y los gatos fueron sujetos, es posible afirmar que A. Dogs show greater empathy towards their owners than cats. La A dice, los perros muestran mayor empatía hacia sus dueños que los gatos. B. Cats are not in the habit of accepting treats from strangers. Los gatos no están habituados a recibir golosinas de extraños. C. Pets such as dogs and cats can only be fed by their owners. Las mascotas como perros y gatos pueden solamente ser alimentados por sus dueños, por sus humanos. D. The indifference of the cats toward their humans is surprising. La indiferencia de los gatos hacia sus humanos, o sea, hacia sus dueños, es sorprendente. ¿Qué se podría afirmar a partir del experimento que hemos leído? ¿Cuál podría ser? Está fácil, está en el último, en la última línea. Último párrafo. En el último párrafo dice, cuando se utilizó este método para evaluar a perros, estos mostraron un claro sesgo de negatividad. Los perros prefirieron no aceptar la comida de un extraño que negaba la ayuda a su dueño. En cambio, los gatos del estudio se mostraron completamente indiferentes. No mostraron ninguna preferencia por la persona servicial ni evitaron a la persona poco servicial. Al parecer, para los gatos la comida es comida. Entonces, ¿qué se podría deducir? La A. La A. Que los perros tienen más empatía por sus dueños que los gatos, ¿no? Por eso se dice también que los perros son fieles, ¿no? Al humano, el mejor amigo del hombre. Pero bueno, en el texto se menciona esto. 5. If the cats had also presented a negative bias by refusing food from the indifferent stranger, si los gatos también hubieran presentado un sesgo negativo al rechazar la comida del extraño que no ayudó, A. It would reaffirm that the cats do establish emotional bonds with their owners. Se reafirmaría que los gatos establecen vínculos emocionales con sus dueños. B. This would show that it's more appropriate to consider cats as wild animals. Esto mostraría que es más apropiado considerar a los gatos como animales salvajes. C. Many cat lovers would argue for the superior intelligence of cats over dogs. Muchos amantes de los gatos argumentarían en favor de la inteligencia superior de los gatos sobre la de los perros. D. It would show that cats can become affectionate and fiercely loyal to people. Esto mostraría que los gatos pueden volverse afectivos y ferozmente leales a las personas. ¿Qué pasa si es que el experimento no hubiese salido como neutro, como indiferente, sino que ellos se hubiesen negado a aceptar la golosina del extraño? ¿A quiénes se parecerían?
¿Cuál podría ser la respuesta? Sería, ¿qué estoy letra? ¿Entre la A o la B? ¿Entre la A, la última o la segunda? La última. La A dice, se reafirmaría que los gatos establecen vínculos emocionales con sus dueños. Y D, se demostraría que los gatos pueden volverse afectivos y ferozmente leales a las personas. Pero hay una que es muy extensa, que tiene un vocabulario muy amplio. No está tan detallado. ¿Cuál es la que tiene el vocabulario amplio? ¿La A o la D? La A. ¿La A tiene vocabulario amplio? No, la A tiene vocabulario más corto. Claro, porque habla de los dueños. En cambio, aquí en la D dice que serían leales a las personas. Y no es a cualquier persona, estamos hablando de los dueños, ¿no? Sería la letra A, 5, avión. 5, avión. Sería como los perros, ¿no? Que son más fieles a los dueños. Vamos al siguiente texto. Este texto está interesante. Dice así. Even thinking about yawning can cause you to do it. Inclusive pensar acerca del bostezo, uno piensa en bostezar y ya te hace bostezar. It's something everybody does. Es algo que todo el mundo hace, including animals, inclusive animales. And you shouldn't try to stifle it because you, when you yawn, it's because your body needs it. Y tú no debes de evitar apagar este reflejo, ¿no? Stifle es evitar, esconder. Porque cuando tú bostezas, es porque tu cuerpo lo necesita. It's one of the most contagious and controllable actions as a body does. Es una de las acciones más contagiosas e incontrolables que tu cuerpo hace. There are many theories as to why people yawn. Existen muchas teorías de por qué las personas bostezan. One popular theory is that yawning helps your body bring more oxygen. Una teoría popular es que el bostezo ayuda a tu cuerpo a llevar más oxígeno. But this theory has been mostly debunked. Pero esta teoría ha sido ampliamente desacreditada. The most scientifically backed theory about why we yawn is brain temperature regulation. La teoría científica más respaldada acerca de por qué nosotros bostezamos es la regulación de la temperatura cerebral. A 20,040 study published in the journal Physiology and Behavior looked at the yawning habits of 120 people and found that yawning occurred less during the winter. Un estudio de 2014 publicado en la revista científica Fisiología y Comportamiento observó los hábitos de bostezo de 120 personas y encontró que el bostezo ocurre menos durante el invierno. If the brain's temperature gets too far outside of the norm, inhaling air can help cool it down. Si la temperatura del cerebro aumenta fuera de la norma, inhalar aire puede ayudar a refrescar. Another reason you may yawn is because the body wants to wake itself up. Otra razón por la que tú bostezas es porque tu cuerpo quiere despertarse a sí mismo.
The motion helps stretch the lungs and their tissues, and it allows the body to flex its muscles and joints. It may also force blood towards your face and brain to increase alertness. Otra razón por la que tú bostezas es porque el cuerpo quiere despertarse. El movimiento ayuda a estirar los pulmones y sus tejidos, y esto permite que el cuerpo se estire, ¿no? Se estire sus músculos y articulaciones. It may also force blood towards your face and brain to increase alertness. Este también fuerza a la sangre, hacia tu rostro y cerebro para incrementar el estado de alerta. Cuadrito. You yawn when you are tired because your brain is slowing down, causing its temperature to drop. Tú bostezas cuando estás cansado porque tu cerebro está decayendo, está decaído, causando que la temperatura baje. Tú bostezas cuando estás aburrido, bored, because your brain isn't feeling stimulated and start to slow down, causing a temperature drop. Tu cerebro no está sintiéndose suficientemente estimulado y comienza a decaer, causando una baja de temperatura. You yawn when you are seeing someone else yawn. Tú bostezas cuando ves a otra persona bostezar. Because when you are in the same environment as them, you are exposed to the same temperature. Porque tú estás, cuando tú estás en el mismo ambiente que ellos, estás expuesto a la misma temperatura. Bien, este es el texto de White, Facts About Yawning, Why We Do, How to Stop, and More. ¿Por qué bostezamos? Qué difícil, ¿por qué bostezamos? Bien, vamos a subrayar algunas ideas de por qué bostezamos. La primera sería... Teoría. One popular theory is yawning helps your body bring more oxygen. But this theory is debunked. Ha sido refutada. The most scientifically backed theory, o sea, la teoría más respaldada científicamente, is brain temperature regulation. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver la primera. La primera dice, the passage answers the following question. Why do people yawn? ¿Por qué las personas? El texto resuelve la siguiente pregunta. ¿Por qué las personas bostezan? B. Why is yawning contagious? ¿Por qué bostezar es contagioso? C. Can only humans yawn? ¿Solo los humanos bostezan? Or D. How to conceal a yawn? ¿Cómo evitar, cómo encubrir un bostezo? ¿Cuál sería la respuesta? La... Claro, ¿no? ¿Por qué las personas bostezan? Principalmente, y se proponen dos teorías, una respaldada y otra refutada. Uno, avión. Dos, what's the contextual antonym of debunked? Debunked era... ¿Qué significaba debunked? Refutada. Refutada. Entonces, el antónimo de refutada, ¿cuál será? Refuted, included, confirmed, implied. El antónimo de refutado. La C. La C. Confirmado, no confirmed. Letra C. Ahí está. Letra C. Dos, casa. 3. Regarding to why we yawn, it is possible to infer that. Regarding quiere decir acerca de por qué nosotros bostezamos, es posible inferir que.
A. It depends on how much oxygen the body needs. Depende de cuánto oxígeno el cuerpo necesita. B. It occurs only at night because people are very tired. Solo ocurre en la noche porque las personas están muy cansadas. C. The scientific community is no closer to answer it. La comunidad científica no está cerca de probarlo. D. Environmental temperature may be closely related. La temperatura ambiental puede estar íntimamente relacionada. ¿Qué dicen ustedes? Tómense su tiempo y díganme la opción que consideren. La A. La A. Se puede inferir entonces que el bostezar depende de cuánto oxígeno necesita el cuerpo. Eso se desprende, se infiere. A ver. No, disculpe, me confundí. Oh, ok, el ok. No tiene nada que ver, es el temperatura. La temperatura, claro, aquí hay dos, ¿no? El oxígeno era la teoría que antes se creía, pero ya no, porque fue rebatida. La regulación de temperatura es la que tiene más apoyo. Entonces, ¿qué se infiere? ¿Cuál podría ser? La D. La letra D, la última. Uh-huh. La temperatura ambiental puede estar íntimamente relacionada, ¿no?, con el bostezar. 4. Determine the truth value about the following statements with respect to the table. A ver, colocar verdadero o falso. 1. Temperature intrinsically related to the act of yawning. La temperatura se encuentra intrínsecamente relacionada al acto de bostezar. True or false, verdadero o falso. ¿Qué dicen? ¿La temperatura se encuentra relacionada con el bostezo? ¿Sí o no? ¿O era el oxígeno? Verdadero mismo. Verdadero. Entonces vamos a ponerle true. T. Opciones con T. Ay, todas comienzan con T. A ver, la 2. People may yawn when they see others yawning as well. Las personas pueden bostezar cuando ven a otros bostezando también. Falso. ¿Falso? True. Verdadero. True, es verdadero. Y se mencionaba que cuando, si estaban personalmente frente. Porque estaban en el mismo ambiente. Eso es lo que menciona el texto. Claro, en el texto dice que las personas que están en un mismo ambiente, si, por ejemplo, si nosotros estuviésemos en la misma clase, ahorita que hace calor, ya es hora de comer, ¿no? Hay otros factores también. Ya, yo bostezo y la otra persona que está en mi mismo ambiente siente el mismo calor, bosteza también. La explicación era que comparten el mismo ambiente, ¿no? Caluroso. Pero acá no dice del ambiente, acá dice, las personas pueden bostezar. Sí, pueden bostezar las personas. Cuando ellas ven a otras personas bostezando también. Pero no dicen el mismo ambiente. Pero cuando tú ves a otra persona bostezando, mira la primera parte. Dice, it's something everybody does, including animals, and you shouldn't try to stifle. Because when you yawn, it's because your body needs it. It's one of the most contagious and controllable actions a body does. O sea que es contagioso. Es contagioso. Podríamos apoyarnos en esa para decir que es verdadero, porque es altamente contagioso. Ya, y ahora, si eso le sumas en el mismo ambiente, pues igual, ¿no? A ver, la 3. Boredom can cause an increase in body temperature. El aburrimiento puede causar un incremento de la temperatura corporal. ¿Qué dicen? True or false, según la lectura. Falso. Falso. Es al revés. Cuando hay mucho calor, se genera aburrimiento, ¿no? Y eso hace que bostece.
4. Fatigue may cause brain activity to slow down. La fatiga puede causar que la actividad cerebral disminuya. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no? True. Por lo tanto, nuestra respuesta será la letra C, ¿es, no? TTF, TTF. Ajá, la letra C. Sí, la C. Letra C. Y vamos a la última. Número 5. If a person were to try to stifle a yawn in the middle of a very boring class. Qué difícil, ¿no? Si una persona tratase de evitar, de controlar, ¿no?, su bostezo en medio de una clase muy aburrida. A. They would probably not succeed. Probablemente no lo consiga. B. They want to avoid embarrassment. Quiere evitar la vergüenza. C. They would invent a way to do it. Inventaría una manera de bostezar. Inventaría una manera de evitarlo, perdón. D. They will have to change classes. Ellos tendrían que cambiar de clases. ¿Se puede evitar o no se puede evitar? La, no se puede evitar. No se puede. Es bien difícil, ¿no? A ver, ahorita que ya estamos en la última, ya es hora de comer, estamos cansados. No sé, pues, ¿no? Ustedes estudian también más tarde, repasan. Si ustedes bostezan, no se puede evitar un bostezo. Necesariamente tiene que salir, ¿no?, tu bostezo, es necesario. Es muy difícil de evitar y es contagioso. Bien, entonces ya tienen todas las claves. ¿A nadie le falta claves? ¿No? Bien. Este es el vocabulario. Le puse semana 11 y estamos en semana 12, me he equivocado. Es semana 12, pero sí les mandé el vocabulario, es en inglés. Y hay un bonus, ¿eh?, antes de irnos. A ver, está en inglés. Dice, determine the type of fallacy present in the following arguments. Determina el tipo de falacia. McDougall roots for a British football team. Clearly, he's unfit to be a police chief in Ireland. Dice, las raíces o los orígenes de McDougall en el fútbol, para el fútbol británico, claramente él no puede ser. Ah, están diciendo, McDougall tiene orígenes británicos. Claramente él no puede ser un jefe de policía en Irlanda, porque tiene orígenes británicos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la falacia? La A, ¿no? Porque están apelando al hombre, ¿no? Ad hominem. Están atacando a McDougall. Ya, esta de aquí, a ver. Either you love me or you hate me. O me amas o me odias. Solo dos opciones, no hay más opciones. La B. La B, ¿no? False dilemma, el falso dilema. Muy bien. Entonces, hemos aprendido sobre las falacias. Descartar. Listo. Entonces, repasen, por favor. Y nos vemos ya la próxima semana. Faltan pocas semanas. Miren, ha avanzado rápido el ciclo. Cuídense mucho. Chao. Cuídense, Miss. Nos vemos. Chao.